presenta un dolor en el gemelo interno de la pierna derecha, y Gianfran Gutiérrez, que se suma también con una pequeña molestia, no hace parte de la convocatoria. Recordemos que Antonio Uribe viajó la semana pasada a la ciudad de Barinas, estaba en la lista de convocados para el duelo ante el Inter de Barinas, pero a un par de horas antes del compromiso se resintió y no pudo estar en dicho compromiso, y por supuesto tampoco hace parte en la convocatoria de hoy, pero se espera que pueda estar al menos en los llamados para el día martes enfrentar a River Plate aquí en Pueblo Nuevo. Bueno, perfecto, entonces, sí, ahí está la información clara con Anthony el Matatán Uribe, la situación también de Leandro Fioravanti, el caso de Gianfran Gutiérrez, que sí, tiene una pequeña molestia y no está en la convocatoria en el día de hoy, jugador importante también en el equipo, en el esquema de los centrales, y si los centrales no llegan bien, por eso el equipo está buscando ese central neogranadino para cerrarlo para la Copa Libertadores, y como dijo Jenser, el plazo vence ya el viernes, o sea, mañana Viernes Santo, para sellar el pase entonces en Copa o la lista de buena fe para Copa Libertadores. A ver, también escuchamos por allí a don Jason Pavón. A esta hora en Consolación 99.1 FM, la señal que se escuche se siente, Jason. Bueno, también tenemos a esta hora, por supuesto, el 11 que estaría saliendo por parte de Metropolitanos. Y hablamos, por supuesto, en este sentido, en el arco estaría con el número 25 Billete, con una línea de cuatro con la pareja de centrales de Fuentes y Pavón, con el 14 y 2 correspondiente. También por el lateral derecho estaría Cuero con la número 5, lateral izquierdo Graterol con la número 6. En la primera línea de volante estará acompañando Ruiz con la número 8, también Garcés y Villero con la 7 y 30 respectivamente. Además, como interiores, por interior por derecha estará Martínez con la 40, por izquierda Lucena con la número 13 y con la número 21 estará Ortiz como delantero central. Metropolitanos, ok, perfecto, entonces tenemos allí la formación del equipo de Metropolitanos para este partido tan importante en la tarde-noche de hoy aquí en el Polideportivo de Pueblo Nuevo. Hombres importantes aparecen allí en el equipo dirigido técnicamente por José María Mor, que hoy llega a 200 partidos dirigidos con Metropolitanos. José María Mor alcanza la cifra de 200 compromisos dirigidos con el cuadro de la capital, donde ha sido campeón absoluto en la temporada 2022, también con varias participaciones internacionales en Copa Sudamericana y Copa Libertadores de América. Y bueno, hoy tiene una cita especial, ¿no?, aquí en San Cristóbal ante el actual campeón del país y para celebrar sus 200 partidos dirigidos allí con el cuadro Metropolitanos. Bueno, perfecto. Allí entonces también ya está haciendo el trabajo, el ajuste técnico correspondiente don Marcos Carrero, don Marcos Boys, como siempre muy atento al trabajo allí aquí en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, los ajustes necesarios en la previa al juego entre Deportivo Táchira y Metropolitanos. Ya hace el trabajo precompetitivo el cuadro de la capital de la República, el Metropolitanos, hacia el sector norte de Pueblo Nuevo, allí en el sector, bueno, ahora sí quedó bien, ¿no, muchachos? El sonido mejora notablemente, perfecto, sí señor, sin brisa, muy bien don Marcos, excelente allí. Entonces ya los titulares del equipo del Metropolitanos trabajan en el sector para ubicar a nuestros oyentes, en el sector del tiro de esquina del arco norte de Pueblo Nuevo, que da hacia la tribuna popular central. Allí exactamente está trabajando todo el plantel titular de Metropolitanos, los alternantes están exactamente frente a la tribuna popular central. Están allá, perdón, a la tribuna principal, al sector de la tribuna principal, también en el sector norte, zona de volantes aquí. Táchira ya hace lo propio en el sector sur de Pueblo Nuevo. Ahí está el equipo haciendo el trabajo precompetitivo con su camiseta, la alternativa, obviamente, la del trabajo de calentamiento previo. Ahí está, entonces, camiseta que predomina el amarillo sobre el negro en su humanidad, indudablemente en la de cada uno de los jugadores, por supuesto, chor negro y medias de color negro. Bueno, escuchamos entonces también
Esta información, gracias a nuestros amigos también de Motorrepuestos Tariba, tu auténtico aliado Suzuki, carrera 5 entre calle 11 y 2, urbanización Monseñor Briceño en Tariba, donde nuestra experiencia hace la diferencia. Motorrepuestos Tariba, con las motos nuevas de paquete. Allí entras caminando, sales rodando en Motorrepuestos Tariba, tu auténtico aliado Suzuki, nuestra experiencia hace la diferencia. También estamos con la gente también de los Amigos Bar. Los Amigos Bar, sitio espectacular para disfrutar del fútbol, de ocasiones especiales, de eventos, de actividades importantísimas allí en Los Amigos Bar. Estamos en la vía hacia la Cueva del Oso, exactamente 200 metros arriba del Hospital Militar. Está la gente de Los Amigos Bar, un sitio espectacular allí, y también puedes disfrutar del ambiente del fútbol nacional e internacional en Los Amigos Bar. Jenser Barona, Jason Pavón, para todos ustedes en esta previa al partido entre Deportivo Táchira Metropolitano, por aquí, por Consolación 99.1 FM, la señal que se escucha y se siente, la Nación Radio, la Nación Web, emisora que pertenece al Enlace Radial Informativo de Venezuela. Estamos por X, TikTok, Instagram, YouTube, a través de arroba en juego FM, también por www.consolacion991fm.com y también por la Nación Radio.fm en todas las redes sociales, como ustedes querían, como ustedes lo han solicitado, para ustedes este gran trabajo. Repasamos cómo se va a disputar esta décima jornada del torneo Apertura 2024 de la Liga FUTBE, que iniciará con el duelo entre el Deportivo Táchira y Metropolitano Fútbol Club aquí en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo a partir de las 7:30 de la noche. Continuará el día de mañana a las 4 de la tarde en el Agustín Tovar de Barinas, donde el Zamora Fútbol Club estará recibiendo la visita de la principal revelación de este campeonato, la visita de la Angostura Fútbol Club, que va con la misión de empezar a consolidar esa clasificación ya a los cuadrangulares finales del torneo. El día sábado habrá triple jornada, que comenzará a las 3 de la tarde con el duelo entre el Deportivo Rayo Zuliano y la Universidad Central de Venezuela en el Estadio Pachencho Romero de Maracaibo. A las 5:45 de la tarde, el Caracas Fútbol Club estará recibiendo al Inter de Barinas en el Estadio Olímpico de la UCB. Y a las 8:30 de la noche, el Portuguesa Fútbol Club en Barinas también será local del Carabobo Fútbol Club. Y la jornada terminará el día domingo con el duelo entre Estudiantes de Mérida y Deportivo La Guaira a las 4 de la tarde en el Estadio Metropolitano. Y a las 7 de la noche, Academia Puerto Cabello será local del Monagas Sport Club, que tendrá a Grendy Peroso como director técnico interino tras la salida de Daniel Blanco. Recordemos que luego del empate frente al Caracas Fútbol Club la semana pasada, la directiva decidió prescindir, ¿no?, de los servicios de Daniel Blanco, y ahora será Grendy Peroso el encargado de llevar la rienda de la dirección técnica del cuadro azulgrana de manera interina. Bueno, ahí esta noticia, sí, esta noticia salió a la luz pública hace par de días, donde el director técnico de Monagas pues no continúa al frente de la institución de los Guerreros del Guarapiche, y entonces estará Grendy Peroso, el internacional vinotinto, internacional también con varios clubes venezolanos, entre esos Táchira. Ahí estuvo Grendy también disputando algunos partidos de Libertadores. Grendy Peroso estará también entonces ahora como entrenador interino. Qué bien. Bueno, también Grendy Peroso con goles históricos, ¿no?, con la selección en el año 2011. Sí, claro. También, bueno, repasamos además la designación arbitral para la tarde-noche de hoy. El principal es Yender Herrera, del estado Aragua. El asistente, primer asistente, Alberto Ponte, del estado Portuguesa. El segundo asistente, Anthony García, del estado Monagas. El cuarto árbitro es Emícar Calderas, del estado Lara. En el VAR estará Jesús Valenzuela, de Portuguesa. El asistente VAR, Jefferson Miranda, del estado Zulia. También Alner Guerrero, del estado Táchira. Y Marlon Escalante, del estado Táchira. Muy bien, entonces, ahí está el cuerpo arbitral también para el día de hoy. En cuanto al juego entre el equipo del Metropolitanos y el equipo del Deportivo Táchira, o Deportivo Táchira Metropolitanos, en el marco del fútbol profesional venezolano. Hoy, como decían acertadamente Jensen y Jason, Jueves Santo, y por supuesto, en este territorio tachirense, con ese arraigo extraordinario que también tiene nuestra religión católica, pues muchos cumpliendo los deberes propios como tal. Bueno, sale visita de monumentos aquí al terminar el juego, ¿no, muchachos?
La visita a los siete templos está contra el reloj. Ah, Jenser, Jason. Sí, así es. Bueno, vamos a ver qué aquí estamos jugando es con el factor tiempo. A ver los templos que podemos visitar y adorar a nuestro Señor Jesucristo, donde se conmemora su pasión y muerte en la Semana Santa y además la resurrección, indudablemente por esa situación extraordinaria a la cual fue enviado por el Padre para redimir y salvar al mundo, nada más y nada menos. Repasamos los datos, ¿no?, que nos deja el historial de enfrentamientos entre estos equipos dirigidos por Yender Herrera. Al Deportivo Táchira, Yender Herrera le ha pitado 9 compromisos y el saldo es de 4 triunfos para el Deportivo Táchira, 2 empates y 3 derrotas. Y a Metropolitanos también le ha dirigido 9 partidos, 5 triunfos para el equipo capitalino, 1 empate y 3 derrotas. Será la primera vez que Yender Herrera dirija un compromiso entre estos dos equipos y será aquí en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Un Metropolitanos que no gana en este escenario desde el 18 de noviembre del 2015, cuando se impuso 2-3, fue en aquella ocasión en el torneo de Ecuación 2015, con anotaciones de David Centeno, Juan García Reyes y Guillermo Fernández, mientras que por el Deportivo Táchira convirtieron aquella tarde Juan Carlos Azócar y José Miguel Reyes. Los entrenadores en aquella oportunidad para el Deportivo Táchira era Daniel Farías y en el cuadro violeta Hugo Zavarese. Fue la última de las dos victorias que tiene Metropolitano aquí en San Cristóbal. La primera, recordamos que fue también allí en el 2015, en el 2014, con el tanto de Jorge Alberto el zurdo Rojas, con anotación de tiro libre aquí en el Arco Norte, justo donde estamos ubicados allí, donde se está el cuadro violeta está realizando los movimientos precompetitivos. Gracias por ese recuerdo. Por esos recuerdos en la parte seria. Bueno, sí, inolvidables partidos. Ese par de derrotas ante Metropolitanos acá en San Cristóbal con ese golazo del zurdo Rojas de tiro libre. Y que luego vino y salió campeón con Táchira. Sí, claro. Esas son las cosas de la vida y del fútbol. Nos marcó también con Mineros en un partido aquí en Pueblo Nuevo, pero el gol fue para el Arco Sur. Bueno, así pasa. 1-0 esa victoria de Metropolitanos. Después ese 2-3 en el torneo de Ecuación. Con Daniel Farías como director técnico y bueno, obviamente allí con no recordaba era que Hugo Zavarese era el técnico de Metropolitanos para la época. Hugo Zavarese dirigía este equipo, el hermano de Yanni. Bueno, así que Mario, la información, dígame. Saludar también a esta hora a los que ya se están conectando con nosotros, bueno. Que ya estamos en vivo allí en el canal de YouTube. Saludos para Freddy Vargas. Dice, saludos, vamos Táchira, esta noche tenemos que ganar. Dice también Freddy Vargas, hoy Deportivo Táchira 2, Metropolitanos 0. Dice Freddy Vargas, muchachos, saludos para él. Gracias por estar con nosotros, conectado con nosotros allí. Ya empiezan a conectarse también. Les recordamos a todos los que se van conectando que es bueno que activen la campanita y que comiencen también a suscribirse a nuestro canal de YouTube, @ La Nación Radio, @ En Juego FM, donde ya también vamos a comenzar a transmitir en vivo en pocos minutos. Bueno, recordemos que también el cuadro del Deportivo Táchira tiene a la venta sus abonos, ¿no? Para esta Copa Conmebol Libertadores. Y específicamente, pues ya todos sabemos que ya tienen los puntos de venta habilitados el equipo de Deportivo Táchira para atender a los aficionados, incluso todavía aquí en las puertas del estadio, en la de la taquilla, se puede recibir a los abonados para esta temporada del fútbol profesional venezolano y específicamente, bueno, abonado, pero para la Copa Conmebol Libertadores. Ya va a venir por allí nuestro buen amigo Daniel Lacata. Ajá, mírelo, aquí está. Don Daniel Lacata, la información oficial. Daniel Suárez, nuestro buen amigo. Ajá, perfecto. Ok, sí, va ese Jeffrey. Daniel, perfecto. Que salude la cámara, Daniel, allí también. ¿Cómo está? Allá afuera. Exacto. Salud. Ahí está Daniel Nakata, es el jefe que está con nosotros ahorita en la parte de prensa del Deportivo Táchira. Gracias, Nakata. ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo va el trabajo? Aparte de a millón, como siempre sabemos que está full ocupado con este tema del fútbol nacional, obvio lo que representa un partido del Deportivo Táchira por la envergadura del equipo y se viene la Libertadores. ¿Cómo va todo? Sí, bien, gracias a Dios, ya agarrándole, retomándole, mejor dicho, el ritmo al tema de Libertadores a nivel de prensa, a nivel de trabajo. Pero contentos, la verdad, ya a la espera que este fin de semana llegue a nuestra ciudad los delegados oficiales, que si no la Conmebol para el partido de martes contra River. Y en el caso de nosotros, por supuesto, a la espera de la llegada del oficial de medios de Conmebol ya para empezar a rodar esa máquina, ¿no?
que ya a nivel interno hemos comenzado a trabajarla, con la apertura del proceso de solicitud de acreditaciones, que vence mañana, por cierto, mediodía, para los medios de comunicación. Y ya cuando llegue el oficial de medios, pues nos sentaremos con él a evaluar todas las solicitudes, a definir quiénes van a ser los aprobados, también a destinar el tema de las cabinas. Recordar que este partido, Conmebol, pues ellos toman el estadio, así como la final la toma la Liga. En estos partidos internacionales de Conmebol, Conmebol toma el estadio, exige cierta cantidad para ellos de cabinas, tanto para ellos como para el equipo visitante, y a partir de allí pues saber qué cabinas van a estar disponibles para nosotros poder repartirla a los medios de comunicación de nuestra región. Eso entre otras labores que, bueno, son atinentes propias de estos partidos internacionales que, bueno, como les decía, retomando un poco el ritmo, ¿no? Después de que el año pasado no tuvimos competencia internacional en San Cristóbal, pues tratar de retomar esa velocidad que nos exige Conmebol. El hábito, ¿no? El hábito como tal. ¿Quiénes nosotros acreditados estamos? ¿Ha entendido la pregunta? Bueno, don Daniel, en la parte seria, ¿ya leyeron el librito? Gordo de Petete. Dios mío, qué trabajo. Oh, Dios mío, son 400 páginas del manual de clubes de Conmebol para los torneos 2024 y... ¿Está fácil para cumplir las situaciones? De acuerdo a lo que se ha perfilado y el equipo ha venido trabajando para ello y la envergadura de la institución como tal. Sí, 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 ya el equipo está enfocado en eso, y en cuanto a lo que nos compete a nosotros a nivel de prensa, hay muchas novedades. Por ejemplo, le podemos comentar que esto que estamos haciendo ahorita no se puede hacer para los partidos de Conmebol a partir de este año, porque recuerdo que el año pasado, hace dos años, Conmebol lo permitía, pero bueno, ya tomaron la decisión que este año no se va a poder hacer. Eso, entre otras cosas, no se van a poder traer o ingresar cámaras de video. Según lo que tenía la normativa, bueno, hay que echarle un ojo nuevamente. Los medios pueden traer cámaras, pero deben dejárselas al equipo, y el equipo las resguarda, y después que termine el partido se les entrega. Pero entonces yo no le veo sentido no que tiene para qué traer sentido, si, no pueden, si no pueden usarlas. Los medios no van a poder salir en vivo por ninguna plataforma, ni por Instagram Live, ni por Twitter, ni por YouTube, nada. La única forma que puedan salir en vivo es por medio radial, es decir, puramente audio, en la zona mixta, y no recuerdo si en la rueda de prensa. Tengo que echarle otra vez el ojo. Pero ahora, Nakata, ni siquiera se va a poder salir en transmisión, por ejemplo, en plataformas como YouTube, con una foto X, que no sea el audio del estadio, una tapa, sino audio, digamos, de radio. Digamos una tapa. El tema es que no permiten ingreso de cámaras, de video. No, pero una imagen, suponte, ya te voy a mostrar aquí. A remoto. Sí, yo entiendo. Yo entiendo porque por ahí... Algo así, pero exacto. sin solo el audio. Sí, esa en off. Esa es una de las interrogantes que le tenemos al oficial de medios de Conmebol cuando nos reunamos con ellos. Esa es una de las interrogantes que le tenemos, entre otras varias que nos ha surgido a propósito de la lectura del manual de clubes. Tenemos ya una serie de preguntas que cuando él o ella, porque no sabemos todavía quién es el oficial de medios, cuando llegue a la ciudad y nos reunamos, tenemos ya esa serie de preguntas que yo creo que con las puras preguntas la reunión va a durar como 4 horas. Dios mío, bueno. Es que es un tema complicado. Ojalá y se adapte, ¿no? Ojalá y se adapte. Sabe que las normativas Conmebol son exigentes para un evento como tal categoría, pero que pueda moldar algo y adaptar algo a lo que es San Cristóbal. Sí, sí. Plaza Futbolera. Sí, de todas maneras, no sé si Marcos o usted, Mario, ¿quién de ustedes realizó el proceso de solicitud de acreditaciones? Yo. Mario. ¿Sí? Ah, bueno. Me imagino que fue al enlace que colocamos allí, ¿verdad? Sí, al enlace que colocaron. Al enlace allí de Conmebol. Sí, el que colocaron ustedes. Ajá, ahí hay una serie de normativas de las muchas que hay, pero por lo menos ahí está una pequeña síntesis. En el caso, como ellos llaman, medios... a ver, se me fue el... ¿Cómo es que yo lo mencioné? Medios no... no autorizados, no. Tiene otro nombre. Transmisión. Medios... titulares sin titular de transmisión, no titulares de derecho, eso, titulares de derecho, eso, bien, no titulares de derecho. Entonces ahí pueden leer parte de esas normativas. Por ahí está Jason. Sí, por ahí está Jason. Levántese por allí, ahí está Jason. Mi estimado Jason, necesito un favor. Claro, no sé si usted conoce a alguno de los muchachos que fueron ayer a reunirse conmigo. No, ni idea. No. Igual puedo gestionar por allí.
Puedo gestionar. Bueno. Sin sí. problema, Nakata. El problema es ese, que yo no me acuerdo los nombres de ellos. Bueno, no sé si sería Manuel, si sería Carlos, si sería La Mantía, alguno de ellos. No, son muchachos de la universidad. Sí. Jason junto con la profesora Lorena Rice. Sí, yo estaré en contacto con ella y estaré directamente en contacto con ella y directamente me contacto con usted. Perfecto, sí, porque ahí. Ayer nos reunimos, pero yo cometí una falla. Yo no anoté el número de ellos, le di mi número a ellos para que se contactaran, me escribieran, pero no me han escrito. Entonces lo más seguro es que el jefe de Conmebol, el oficial de medios de Conmebol llegue mañana o el domingo y se va a querer reunir con ellos. Vale, perfecto. Entonces hágame ese puente, por favor, con la profesora Lorena Reyes. No, claro, por supuesto. Aquí estamos, por supuesto, para ayudar en todo lo concerniente para el equipo. Lástima que no va a estar con nosotros ese día. Pero no, bueno, estamos ahí en ese trabajo, pero qué más. Dale, Jason, gracias. Dale, gracias a usted. Bueno, muy bien, entonces aquí con Daniel, que nos daba esta explicación importante de todo lo que se viene para el juego del martes. Ahora, Daniel, una pregunta. Las sanciones que esperemos que no sean ninguna, pero que sean a causa de algún medio de comunicaciones, ¿recaen no solo en el medio, sino también en el equipo? Sí, pues mire, anteriormente caían solamente en el equipo. Anteriormente recaían solamente sobre el equipo. A partir de este año, recae sobre el equipo, sobre la persona y sobre el medio. Lo que pude leer en el caso del equipo, una sanción económica, en el caso del medio, el retiro de credenciales y el no otorgamiento de credenciales para futuras competencias de Conmebol. Y cuando me refiero a competencias de Conmebol, me refiero eliminatorias sudamericanas rumbo mundial, Conmebol Libertadores, Conmebol Sudamericana, Sudamericano Sub-20, Sudamericano Sub-17, Sudamericano Femenino, todas las competencias de Conmebol. No les permitirían el ingreso ni autorización de credencial para ese medio y para la persona que incurriría en la falta. Bueno, entonces no es solamente el equipo, también se ve el medio y la persona que incurra en la falta, porque si en el grupo de transmisión hay 4 personas y uno es el que incurre en la falta, recaerá sobre esa persona que no podrá tener acreditación obviamente en un futuro. Así es. Bueno, perfecto. En cuanto a River, ¿qué se sabe? Pues hay muchas noticias allí, que si llega por un lado, que si llega por el otro, por la situación propia que todos conocemos entre los gobiernos de ambos países, de Venezuela y Argentina. Sí, bueno, oficialmente no tengo información de ellos, solamente lo que he podido conocer a través de los medios de información, de las redes sociales. ¿Ellos no lo han contactado con ustedes, la gente de prensa de River? Directamente entre jefe y jefe. Entre jefe y jefe, pero no se ha hablado sobre ese tema. Simplemente se está corriendo cuántas personas de prensa de River van a venir, qué exigen ellos para trabajar acá. Por lo menos ya nos dijeron que requieren una cabina totalmente cerrada, tapada, como lo hizo Palmeiras hace 3 años. Entonces se les va a habilitar una cabina grande, central, además, que también lo exigió la Conmebol para ellos. Creo que es la cabina 15. Y se les va a colocar cortinas a los lados. Y ellos seguramente van a traer, como hizo Palmeiras, su propio personal de seguridad que va a estar ahí en la puerta pendiente de juego. O sea, pero después de allí no hemos tenido mayores conversaciones con ellos. Qué bien, Daniel. Bueno, desearle el mejor de las suertes, éxitos y que todo salga a pedir de boca como se quiere. Así será, ojalá, Dios mediante, y bueno, que se sumen los 3 puntos. Correcto, que también es supremamente importante. Bueno, Daniel Suárez, Nakata, gran amigo, por supuesto que está con nosotros en Enjuego FM, siempre en deportes, a través de Consolación 99.1 FM y esa alianza también con la Nación Radio y la Nación Web, emisora que pertenece al Enlace Radial Informativo de Venezuela. Jason Jenser, más información en esta previa al juego entre Deportivo Táchira y Metropolitano, jornada 10 del torneo Apertura de la temporada 2024. Pero también tenemos a los suplentes de Metropolitanos. Con la número 1, Tito Rojas. También con la número 24, Joner Lozada. Eli Valderrey con la 17. David Salzman, Etzáchira con la número 15. John Marchán con la número 11. 10 con la 10, Walter Araujo. Con la número 70, Robinson Flores. Con la 19, Carlos Paraco. También Etzáchira, ¿no? Que conformó también parte. Sí, señor. El número 23, Gianfranco Ochoa. Con la número 28, Ervin Zorrilla. El número 9, Marco Bustillo. Y el 35, Francisco Vareiro. Muy bien, entonces, allí la formación de Metropolitanos. Ya la dimos con los titulares. Ahora la daba Jason también con el plantel que integra el banco de suplentes del equipo de Metropolitanos. También en las estadísticas del equipo para el torneo, muchachos, en cuanto a Táchira, el jugador con más
goles, pues son Mauri Scova y Gerson Ronaldo Chacón. Ambos han marcado dos tantos por parte de el equipo del Aurinegro. De los 10 goles que han marcado, pues los otros 6 goles se lo han repartido entre Nelson El Teto Hernández, Andrés Lorenzo Ríos, Carlos Sosa, Oliver Paz Benítez, Daniel Hernández y Jesús Chuchito Hernández, todos con un gol. Más asistencias en cabeza Leandro Fioravanti y Daniel Hernández, ambos con 2 asistencias. Don Marcos Carrero, Marcos Boys. Bueno, saludos a José Rubio, dice saludos desde Chicago, Estados Unidos. Voy a El Táchira 2-1 desde Chicago. Saludos a José Rubio entonces en Chicago, la ciudad de los vientos, allí en los Estados Unidos de América. Gracias por la sintonía y por estar al pendiente, José. Wendy Escalante, saludos a todos los integrantes de En Juego FM, activa viendo esta gran transmisión. Dice bendiciones y que gane nuestro glorioso Deportivo Táchira. Saludos, Wendy, gracias por estar con nosotros. Gracias, Wendy. Gracias también por estar al pendiente de la información del fútbol profesional venezolano. Hoy Jueves Santo, fecha atípica, pero que Táchira lo hace porque para llegar con más días de descanso para el juego el próximo día martes en el marco del Grupo H de la Copa Conmebol Libertadores 2024, jornada número 1. A ver, mi estimado... Mi cargador que está por ahí, a su izquierda, por allí está. Mi estimado Marcos Carrero, Marcos Boys, nuestra voz comercial en el fútbol nacional. Pero antes escucho a Jenser Barona. Dígame, Jenser. Sí, repasamos rápidamente los goleadores de Metropolitanos, que lidera Francisco Vareiro, Jean Fuentes, Robert Garcés y Charlie Ortiz con 2. Y se reparten una anotación cada uno: Walter Araujo, Marco Bustillo, Ángelo Lucena, Jason Martínez, Eli Valderrey y David Salzman. En cuanto a las bajas para el día de hoy del cuadro violeta, aparecen por allí Irwin Antón con una tendinoterapia, Carlos Díaz con una distensión muscular, Cristian Camarillo un desgarro muscular, también misma situación para Kevin De Laos, y Leonardo Pérez cumple su segundo encuentro de sanción luego de haber sido expulsado en el compromiso ante el Portuguesa. También en los llamados no aparece el colombiano Jean-Paul Arce y por supuesto John Chancellor, que recordemos hace parte del equipo capitalino, pero que llegó con la lesión que sufrió en el fútbol mexicano y todavía le faltan algunos meses para volver a las canchas. Caramba, qué lamentable esto de John Chancellor y que no se ha podido recuperar. Bueno, y que sí, ya sí nos alegra desde el caso de Wilker Fariñez, ¿no? De cara al futuro con la selección nacional, pues nos alegra que ya está viendo minutos con el Caracas. ¿Ya vio su primer partido el pasado fin de semana? Sí, con un buen desempeño, buena actuación. Tenía más de 2 años, ¿no?, que no tenía un partido oficial Wilker Fariñez. Pero ahora, claro, el presente hoy en día de la selección nacional con los porteros es difícil para que Wilker pueda volver a una convocatoria. Sí, sí, correcto, difícil. Porque la competencia que hay, no más, con la última convocatoria de los Juegos Amistosos, los 4 que fueron, yo creo que no hay espacio para que uno salga y entre Wilker, porque, por ejemplo, el que está de cuarto, José Contreras, está también a un nivel superlativo de lo que ha demostrado en los últimos meses. Y por supuesto ahora le queda un poquito difícil a Wilker volver a la convocatoria de la selección nacional. Pero bueno, igual las habilidades las tiene. La experiencia la tiene. Sabe lo que es llevar el escudo de la selección nacional. Y bueno, también se van recuperando poco a poco. Entre otros temas, también un equipo hoy también lo que sorprende es la entrada de Mauri Scova, ¿no? En el 11 inicial. Bajo mi punto de vista, ¿no? Bajo mi opinión, yo creo que si el Eduardo Zaragoza ha puesto a Scova en el 11 titular, creo que es para jugar por mi máximo primer tiempo. Porque darle un partido entero a Scova, viniendo de recuperarse una lesión, tomando en cuenta el partido que se viene, creo que no debería haber al menos más de 50 minutos, a mi parecer. Sí, sí, es para buscar ritmo, indudablemente. Entonces, lo de Mauri Scova en la alineación de hoy, Mauri Scova. Entonces, esto es importante, estamos haciendo el ajuste y la modificación acá correspondiente, y entonces nos contenta porque Mauri va en la formación titular del Deportivo Táchira, en la primera línea allí con Carlos Robles, sin duda buscando ritmo, y el hecho de que vaya también Oliver Paz Benítez es para eso, para buscar ajustar todo Eduardo Zaragoza, porque las responsabilidades y los compromisos son grandes para el Deportivo Táchira en estos días que se vienen. Así que importante
A esta hora, pues, voy a saludar también allí en Tariba. Están en sintonía en el sector Las Palmas. El saludo cordial también allí para Gabriel Sandoval Contreras, que está allí en sintonía. Gabriel Enrique Sandoval Contreras, el saludo para él, hincha fiel del Deportivo Táchira. Igualmente para Samuel Leonardo Sandoval Contreras, para Lauri Sandoval Contreras, allí los hermanitos Sandoval Contreras que están en sintonía y muy contentos, están de pláceme porque su mamá, Angie Lorena Contreras de Sandoval, está arribando un año más de feliz y grata existencia aquí, así que saludo las felicitaciones para ella, que está en territorio de Chile, en Santiago de Chile, próximos indudablemente junto con Jorber Sandoval, su esposo, a regresar a nuestro país, Venezuela. Vienen, por supuesto, a disfrutar de todo lo que es nuestra maravillosa tierra tachirense, nuestro país Venezuela. Estarán entonces por acá en los próximos días. Y las felicitaciones, indudablemente, en el cumpleaños para Angie. Que Dios le bendiga, le dé mucha salud, muchas satisfacciones, felicidad y también prosperidad en unión familiar. Siempre allí con su esposo, con sus hijos, con su señora madre Nancy. También allí con su... con toda su familia, que les aprecia, que les quiere muchísimo. Así que saludos cordiales para ellos en el día de hoy, también el cumpleaños y la salutación y la felicitación entonces para Doris, para Nancy Rueda, que está allí también en sintonía desde el sector Las Palmas. Saludos entonces para Doris, saludos para todos allí en el sector de Las Palmas y también indudablemente para Gabriel, para Samuel y para Lauri en sintonía a través de YouTube en La Nación Radio.fm y también por Consolación 99.1 FM, la señal que se escucha y se siente. Así que el agradecimiento para ellos. Don Marcos Carrero, Marcos Mois, usted tiene por allí ya en los ajustes propios como tal nuestros anunciantes en la pauta publicitaria, nuestra muy selecta pauta publicitaria del fútbol nacional. Recordemos que hoy en la Copa Rey de Marcas, muchachos, se juega por tercera jornada consecutiva la Copa DACA, ¿no? Para la tanda de penales. Sí, así es, y así va a ser hasta el final de la temporada. Entonces, definitivamente, Copa DACA será el Rey de Marcas en lo que queda de torneo de fútbol nacional. Y que lidera el Deportivo Táchira allí junto a la Academia Puerto Cabello. Correcto, son los líderes, ¿no? Y Academia, que pues por supuesto la gran noticia la está dando en este campeonato, es Angostura, allí de la mano de su director técnico y su buen plantel, su Nobel plantel, que le ha ganado a Táchira, que le ha ganado a Caracas y que le ha ganado a la Academia de Puerto Cabello, nada más y nada menos. ¡Don Marcos! Siempre hay que apostar a ganador y por eso regístrate gratis en King Deportes, donde puedes jugar, recargar, divertirte y sobre todo ganar y cobrar seguro, la mejor página en Venezuela y Sudamérica. Ingresa en www.kingdeportes.com, vive todos los eventos del planeta en un clic, juega como un rey. ¿En dónde? En King Deportes. Panadería Sagitario tiene para ti el rico pan tradicional andino, pan de bocadillo y queso, pan de queso español, cascaritas con una gran variedad de gomitas nacionales e importadas para complacer tus antojos. Tenemos también los canolos, tenemos las mantecadas, las galletas, los suspiros, de todo tiene Panadería Sagitario, las donas espectaculares allí frente a la cancha de la Católica 9 y también en la vía principal de Arjona, 150 metros más arriba del colegio, o diagonal a la ferretería Panadería Sagitario, su sitio pequeño, con grandes cosas para complacer y deleitar tu paladar. Motorrepuestos Tario es tu auténtico aliado Suzuki, con repuestos, cauchos, lubricantes, accesorios, cascos y todo lo que necesitas para motos de alta y baja cilindrada en la carrera 5, entre calles 11 y 12, urbanización Monseñor Briceño en Tariba. Nuestra experiencia hace la diferencia. Agencia MEP, prueba tu suerte y gana con nosotros. Puedes jugar con las mejores ligas del país y del mundo y conseguir más opciones. Apoyar a tu equipo favorito. Estamos ubicados en Barrio Obrero, en la calle 11, entre carreras 19 y 20, diagonal al Urológico 2000. Te esperamos en Agencia MEP, donde podrás jugar todos los animalitos y hasta el cafecito. Motorrepuestos y variedades Los Andes, somos soluciones en la carrera 12 entre calles 4 y 5 detrás de la escuela Graciliano Colmenares en Santa Eduige de Tarigua. Está Motorrepuestos y variedades Los Andes, somos soluciones. Superfreno Rochari tiene toda la más amplia variedad en pastillas, bandas, kit de caliper, bombas, ligas, gomas y todo lo relacionado con frenos para tu vehículo en marcas nacionales e importadas. Te garantizamos los mejores precios, excelente asesoría y plena confianza. En la calle 5 a una cuadra de la Plaza Venezuela, en la Concordia, está Superfreno Rochari, que de freno
menos sí que sabe. Pizzería La Ermita, somos la cátedra de la pizza de Táchira, Prado, la de Pollo, Granjera, Jaguayana, Autoermita y muchas más. Pide la tuya al 0424-777-7265 o al 0276-342-1815, calle 9, carrera 2, frente a la Policía Municipal. Pizzería La Ermita, somos sabor y tradición para toda la familia. Disfruta del mejor helado de la región en Heladería Tiolín. Degusta de nuestra deliciosa variedad. Ricas barquillas y tinas en distintos tamaños con los mejores y más cremosos sabores del momento. Fresa, Oreo, chocolate, mantecado, cocosete, super Nutella y muchos más. Saborea también nuestras inigualables paletas cítricas, cremosas y con cobertura de chocolate al mayor y tal. Pregunta por nuestras ofertas desde $1,000 e invierte en tu propio negocio. Descubre mucho más en nuestro Instagram, @helados_piso_tiolin. Haz tu pedido al 0416-046-5924 para cualquier ocasión y para compartir en familia en La Concordia, subiendo media cuadra de la Comandancia. Perfecto, entonces, venimos entonces, ya han saltado los equipos al rectángulo de juego, tanto el Deportivo Táchira como el Metropolitanos. Para la información del fútbol nacional en el día de hoy, ya están los equipos allí en el césped. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, actos protocolares. Escuchábamos entonces la gloriosa nota de nuestro himno nacional, Gloria al Bravo Pueblo. Así que ya entonces en este acto protocolar el equipo de Metropolitano saluda al cuerpo arbitral y luego al Deportivo Táchira como tal, al equipo visitante Metropolitanos, que hoy viste de franela blanca con vivos de color violeta, en una degradación de color muy bonita que va de violeta a lila. Esa es la degradación de color perfectamente identificado del equipo de Metropolitanos. Short de color blanco con vivos violeta y medios y medias de color blanco. Su arquero, el señor Álvaro Vilete, en el día de hoy, el número 25, viste de rojo en su franela. También tiene sudadera de color rojo. La parte inferior de la franela es de color de degradación roja-blanca. Short de color rojo, medias de color rojo. Ya van, ya posan para los gráficos el equipo Metropolitano. Ya viene el campeón de Venezuela ahora a hacer lo propio para posar para los diferentes medios gráficos del país y del mundo con su uniforme o su franela oficial de los 50 años, amarilla con negro a rayas verticales en la parte superior, la del pecho, como todos saben, negro. La parte posterior de la franela también en negro con los números en dorado. Short de color negro con vivos dorados y blanco, medias de color negro con vivos dorados, la indumentaria del Deportivo Táchira. Su arquero en el día de hoy, Jesús Camargo, de titular en esta temporada por primera vez, viste totalmente de verde fosforescente en su franela, chor y medias, el meta del Deportivo Táchira con el número 50 en blanco en el día de hoy, Jason y Jenser. Bueno, repasamos para quienes se suman a nuestra transmisión. En el arco por parte del Deportivo Táchira estará Jesús Camargo con la número 50. En la línea defensiva, el 3/5, está Pablo Camacho como líbero, también Oliver Benítez como zaguero por izquierda, Ruiz Díaz como zaguero por derecha con la número 4, el también carrilero por derecha estará Jeffrey Vargas con la número 29, carrilero por izquierda Julián Figueroa con la número 8, primera línea de volantes, conjuntamente con Mauri Secova, que regresa luego de su lesión, Carlos Robles con la número 24, también como enganche el número 18, Gerson Ronaldo Chacón, y la doble delantera de Brian Castillo y Jesús Hernández con la número 7 y 16 respectivamente. Mientras que Metropolitanos estará en el arco con Álvaro Villete, el uruguayo, con la camiseta número 25. Línea de cuatro defensores, como lateral derecho el colombiano Fabián Cuero con la número 5. Como lateral izquierdo, Anthony Graterol con la camiseta número 6. Y la pareja de centrales, Steven Pavón con la 2 y Jean Fuentes con la 14.
tres volantes en la mitad de la cancha. Emerson Ruiz con la camiseta número 8, Robert Garcés con la número 7 y Mike Villero con la 30. Y en el frente de ataque aparece por derecha Jason Martínez con la 40, por izquierda Ángelo Lucena con la 13 y en el frente de ataque como 9 referencial el experimentado y capitán violeta Charles Ortiz con la camiseta número 21. Estos son los 11 que presenta José María Mora aquí en Pueblo Nuevo. Muy bien, entonces la formación del cuadro dirigido técnicamente por José María Mora. A ver, Marcos Carrero. En la vida siempre hay que apostar ganando y por eso regístrate gratis en King Deportes, donde puedes jugar, recargar, divertirte y sobre todo ganar y cobrar. Seguro la mejor página en Venezuela y Sudamérica. Ingresa en www.kingdeportes.com, la primera recarga y tendrás un bono. Vive todos los eventos del planeta en un clic. Somos King Deportes. Ya van a comenzar los primeros 45 minutos de este compromiso deportivo Táchira Metropolitanos. Ya el árbitro se va a ubicar, va a sonar el silbato y por supuesto que usted lo vive por Consolación 99.1 FM. Aquí ya comienza el partido y yo les dejo con la narración vibrante de Mario Wilfredo Lozada, siempre, siempre al pie de la jugada. Gracias, mi estimado amigo Marcos Carrero. Señoras y señores, ya aquí en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, el balón está en movimiento en este primer tiempo. Manejando el balón el cuadro visitante, el equipo del Metropolitano por intermedio de May Villero. Va cambiando hacia el sector izquierdo. Allí el que se mostraba era Anthony Graterol, tocando la esférica otra vez con Villero, metiendo el espacio vacío. Atención, que el que va picando por allí. Protege muy bien Pablo Camacho la esférica y no dejó que llegara por allí rapidito el jugador del cuadro del Metropolitanos, camiseta número 21, Charlie Ortiz, servicio de puerta que favorece al Deportivo Táchira. Saque de meta entonces, que se cobrará allí por intermedio de Jesús Camargo para el Deportivo Táchira. Saludos a José Fernando Almeida Rosales desde Colón. Saludos, gracias por estar con nosotros, José Fernando Almeida Rosales. Gracias a todos los que están conectados allí en el canal de YouTube. Les invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que en cada compromiso del Deportivo Táchira ya ustedes puedan estar conectados con nosotros, compañeros. Y también que pueden suscribirse a nuestro canal en Juego FM. Luego de este partido estará subiéndose directamente el análisis en caliente de todo lo que acontece en este instante. Bueno, en las primeras jugadas vemos también el buen gesto que ha tenido Pablo Camacho. Ataca Táchira. Ataca el Deportivo Táchira, atención, con un pelotazo al vacío. Estaban buscando a Brian Castillo. Brian, en el sector izquierdo, pegado a la tribuna principal, cerca del banderín del tiro de esquina. Muy bien, inteligentemente se llega el balón en la humanidad de Fabián Cuero, y lateral que favorece al equipo del Deportivo Táchira. Allí en paralelo al área, a las 16:50, a exactamente a unos 7 metros de la línea final, va a ejecutar el Deportivo Táchira. Reposición de manos, de motorrepuestos y variedad de los Andes. Soluciones en la carrera 2 entre calles 4 y 5, detrás de la escuela Gracinano Colmenar en Santa Luz de Tarija. Venía en la acción rapidito. Allí el Deportivo Táchira no pudo llegar en el dominio de la esférica, luego de la acción de Julián Figueroa en acción con Gerson Ronaldo. En fuera de lugar estaba Gerson Ronaldo cuando saludamos a don Dixon Moreno, que está en sintonía a través de Consolación 99.1 FM, la señal que se escucha y se siente. Don Dixon, allí en Tariba, específicamente en la calle 12. Saludos cordiales, un abrazo para mi buen amigo don Dixon Sebastián Moreno, allí, que está por supuesto muy al pendiente de las actividades propias de la Semana Mayor. Ya va a hacer la visita de los templos, de los monumentos, como es tradicional y como nos lo enseñaron nuestros padres. Entonces, don Dixon, hacer eso, me toca correr después del partido, don Dixon. Así que perfecto, la información de En Juego FM, siempre en deporte. Saludamos a Alexander Carrero, que también está en sintonía aquí en Pueblo Nuevo por Consolación 99.1 FM desde Tribuna Popular Central. Envía su foto, gracias Alexander, qué bien, allí con su hijo, con su también su compañero en las líderes del fútbol nacional, de venir a acompañar a y ver al Deportivo Táchira. Toda la temporada pasada estuvieron allí pendientes y en esta también, y ahora en sintonía total con Consolación 99.1 FM y servicio de puerta favorece a Táchira. Gerson y Jason, o Jenser y Jason. Bueno, se acercaba a Metropolitanos, pase filtrado de Emerson Ruiz en medio de Pablo Camacho y de Brenny Ruiz Díaz para Anthony Graterol, pero la pelota se termina yendo por la raya final para que reanude el compromiso Jesús Camargo. Panadería Sagitario tiene para ti el rico pan tradicional andino, pan de bocadillo y queso, pan de queso español, cascaritas con una gran variedad de gomitas y snacks nacionales importados para complacer tus antojos. Frente a la cancha de la Católica Nueva y también en la vía principal de Arjona, 150 metros más arriba del colegio o diagonal a la ferretería.
espectacular en los canolos que tiene, los canoles que tiene Panadería Sagitario, también las galletas, las mantecadas, riquísimas. Panadería Sagitario frente a la cancha de la Católica Nueva y también en la vía principal de Arjona, 150 metros más arriba del colegio o diagonal a la ferretería. Somos un sitio pequeño con grandes cosas para complacer y deleitar tu paladar, Mario. Domina por el sector derecho el Deportivo Táchira. Atención, Mauriscova. Mauri se dejaba con Jeffrey. Se le había ido a la esférica Jeffrey al costado lateral que favorece entonces al Deportivo Táchira. En la información deportiva de Juego FM saludamos a Gerardo Chacón Lalo, que también está en sintonía de la información deportiva. Saludos a Gerardo, un abrazo para él, gran compañero, gran amigo que está también en sintonía y ligando al Deportivo Táchira en el día de hoy. Que su participación en Copa Libertadores sea positiva para dejar en alto el fútbol venezolano. Gracias a Gerardo Chacón Lalo, saludos para él, un abrazo. Entonces también en sintonía, lateral que favorece Metropolitano, Jason. Vemos también a Táchira que con su carrilero, con Jeffrey y con Julián Figueroa, se proyecta muy bien por las bandas. Creo que más adelantado de lo común que a lo que venimos acostumbrados con Dento Hernández y también con Yaniel, pero también se suma más la colaboración con Mauricio Cova, que ahora recibe falta. Sí, señor, de Emerson Ruiz le cometió a Mauricio Cova el principal del compromiso. El señor Herrera estaba muy cerca de la acción. Se reanuda la misma. Carlos Robles, que maneja la esférica por el centro, dejó pasar hábilmente a Gerson Ronaldo. Estaba buscando a Julián Figueroa. No, le ganaron la esférica y se la hicieron estrellar a Figueroa. Y habrá lateral que favorece al Deportivo Táchira, Jenser. Vemos a Brian Castillo como el hombre de los dos en punta, que sale un poco más, ¿no?, a buscar la pelota, a pivotear allí, y a Jesús Hernández siendo un poco más la referencia entre Jan Fuentes y Steven Pavón. Brian Castillo es el hombre que buscan, ¿no?, con los pelotazos largos para que sirva el juego a Jesús Hernández. Motor Repuestos Tariba, tu auténtico aliado Suzuki, con repuestos, cauchos, lubricantes, accesorios, cascos y todo lo que necesita para motos de alta y baja cilindrada en la carrera 5 entre calles 11 y 12, urbanización Monseñor Briceño en Tariba. Nuestra experiencia hace la diferencia. Agencia MP, prueba tu suerte y gana. Puedes jugar las mejores ligas del país y del mundo y conseguir más opciones. Apoyar a tu equipo favorito. Estamos ubicados en Barrio Obrero, calle 11, entre carreras 19 y 20, diagonal al Lógico 2000, te esperamos en Agencia MP, donde podrás jugar todos los animalitos y hasta el cafecito, Mario. Domina el Deportivo Táchira, la esférica en la mitad de la cancha. Era Carlos Robles dejando el servicio para Ibrani Ruiz Díaz. Bueno, en ese caso sí, el jugador va dejando Oliver Paz Benítez. Era en ese caso Robles, abrieron hacia Maurice. Se va dejando con Gerson Ronaldo a la derecha. Jeffrey Vargas profundizando. Arras de CP mete el centro. Estaba buscando a Hernández, no pudo llegar a rematar allí en la acción. Y el balón se fue por la línea final al saque de puerta. Favorece a Metropolitanos. Buena la acción del Deportivo Táchira. Buena intención, buena generación. Buena jugada, ¿no? La táctica que se realiza a partir del balón que recibe Mauricio Cova y se lo da a primer toque a Gerson Ronaldo, que conduce muy bien, deja el balón para Jeffrey, que mete un gran centro, pero que Jesús Hernández no le alcanza para poder rematar. Y bueno, de muy buen juego asociativo mantiene el Deportivo Táchira en esos primeros minutos. Correcto, domina el Deportivo Táchira, buen comentario, a nombre por supuesto también de la gente de Heladería Tiolín, allí media cuadra arriba de Politáchira, está Heladería Tiolín, un sitio espectacular y donde usted puede disfrutar de las ricas paletas cremosas, también los cítricos, extraordinario allí en Tiolín, una atención, las barquillas de primer nivel, Heladería Tiolín, subiendo de Politáchira, balón al vacío, que metía Mauri Sacaba para el señor Julián Figueroa, no, muy largo, el balón al servicio de puerta, saque de arco que favorece al Deportivo Táchira. Saludos para don Dixon, que dice que nos vemos mañana en la procesión de las 10 de la mañana, sí, en el Via Crucis, indudablemente de la iglesia San Juan Bosco en Tariba, en la Semana Mayor, don Marco. Motor Repuestos y Variedades Los Andes, somos soluciones en la carrera 2 entre calle 4 y 5 detrás de la escuela Graciliano Colmenares en Santa de Duige de Tariba. Está Motor Repuestos y Variedades Los Andes, y con super freno Rochari, toda la más amplia variedad de pastillas, bandas, kit de caliper, bombas, ligas, gomas y todo lo relacionado con freno para tu vehículo en marcas nacionales e importadas. Te garantizamos los mejores precios, excelente asesoría y plena confianza. En la calle 5, una cuadra de la Plaza Venezuela, en la Concordia, está Superfreno Rochari, que de frenos sí que sabe. Va a cobrar lateral el equipo del Metropolitano, Anthony Laterol, unos 7, 8 metros pasando la mitad de la cancha, costado izquierdo en sentido de ataque del equipo del Metropolitano, el ex aurinegro Anthony Laterol. Ahora el servicio del equipo capitalino, los dirigidos de José María Mor, cobró, va metiendo arriba, muy bien en la anticipación a Ibrani Ruiz Díaz con todo, Brian Castillo dejaba para Mauricio Cova, no arriesga a Mauricio, el balón va quedando para Robert Garcés. Robert es ex compañero de Mauricio también en esa Copa Libertadores ante Palmeiras, el balón va arriba, cortaba Camacho, va quedando el rebote, busca Robles, protege el balón
balón, pese a todo la perdía, remataba fuerte, se fajó allí Ruiz Díaz, el balón golpeó en el uruguayo, va a buscarla Jeffrey Vargas y pide que el principal detenga momentáneamente el partido, el árbitro Herrera, como en efecto así lo hace, para que atiendan a dos jugadores de Deportivo Táchira que están en el césped. Jason, Jenser, ustedes tienen la información. Oliver Benítez y Aybrani Ruiz Díaz son los hombres que quedaron tendidos en el Deportivo Táchira, ambos recibieron un fuerte impacto de la pelota en su rostro y quedan allí esperando la atención médica, pero de momento, bueno, no, ya el uruguayo se levanta y el que sí parece un poco más afectado es Oliver Benítez, que aún sigue tendido en el terreno de juego. Sí, Pizzería La Ermita, somos la cátedra de la pizza en el Táchira, pródola de pollo, granjera, hawaiana, autoermita y muchas más. Pide la tuya al 0424-777-7265 o al 0276-342-1815, calle 9, carrera 2, frente a la Policía Municipal. Pizzería La Ermita, sabor y tradición para toda la familia. Disfruta del mejor helado de la región, ¿en donde en la heladería Tiolín degusta de la rica variedad de barquillas y tinas en distintos tamaños, con los mejores y más cremosos sabores del momento: fresa, Oreo, chocolate, mantecado, cocosete, super Nutella y mucho más. Saborea también nuestras inigualables paletas cítricas, cremosas y con cobertura de chocolate al mayor y de tal. Pregunta por nuestras ofertas, desde $1,000 se invierte en tu propio negocio. Arroba lados piso Tiolín. Bien, ya se va a reanudar el compromiso, Mario, compañeros. Sí, señor, se va a reanudar la acción, dígame, Jenser. Para enviarle un saludo a Oneiber Escalante, que nos informa, ¿no?, que está desde la tribuna sur en sintonía de la transmisión, mandarle un saludo a él y, bueno, agradecido también por la sintonía y por acompañarnos en este compromiso. Gracias entonces para Oneiber, que está allí en sintonía desde la tribuna popular sur del Polideportivo de Pueblo Nuevo. La información de Consolación 99.1 FM, la señal que se escucha y se siente. A nombre de Pizzería La Ermita, somos la cátedra de la pizza en el Táchira. Les presentamos entonces en La Nación Radio, La Nación Web, el tiempo, 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 tiempo de juego. 10 minutos. Ahora el digital cambia a 11. 11 son los minutos que han transcurrido entonces de esta primera parte. Marcador. Y el marcador que lo presentamos gracias a la gente de Superfrenos Rochari en la Concordia, donde siempre, allí cuando llegaba Táchira, Jeffrey iba dejando para Gerson Rolando, que pegó de zurda de frente. Bien, el cancerbero Álvaro Villete, el uruguayo, detiene el balón con seguridad, no pasa nada, conjuró el peligro. El marcador de Superfrenos Rochari en la calle 5, en la Concordia, donde siempre manos expertas, profesionales en materia de frenos para su vehículo particular de carga o transporte público, nos indica que aquí en Pueblo Nuevo no se mueve el marcador. Cero en el casillero de goles del Deportivo Táchira. Mismo número para el casillero de goles de la visita a Metropolitano. 0-0, don Marcos. Te invito a probar tu suerte. ¿En dónde? En las agencias de Gana Loterías, donde todos podemos jugar y ganar con los mejores productos de la Lotería del Táchira, como el Triple Táchira, con sus triples y terminales tradicionales. Super Gana, con sus cuatro cifras. Y el tan esperado juego de la familia venezolana, el Kino Táchira. ¿Dónde nos puedes encontrar? Fácil. Estamos en cada rincón del estado Táchira y en toda Venezuela nos podrás reconocer con el trébol verde de la suerte. ¡Ataca Táchira! Sí, señor, con Brian Castillo, que se viene con todo. Está pisando el área de los 16 con 50. Pegó de derecha arriba. El cancerbero Villete, pegado prácticamente al ángulo superior y izquierdo, mete sus dos manos y envía por la línea final al tiro, tiro, tiro de esquina de Gana, Gana, Gana Lotería. Primero del encuentro, primero para el Deportivo Táchira. Vértice derecho en sentido ataque, laurinegro, se cobrará a nombre de Benet, la empresa líder en internet en Venezuela. Benet, sí señor, servicio de calidad y por supuesto con disposición total para cubrir las demandas y necesidades de los venezolanos en materia de internet, es Benet. Vértice derecho, allí está el jugador Maurice Cova, camiseta 15, el de Santa Ana del Táchira, para la ejecución de ese lanzamiento de esquina. El principal del compromiso, Herrera, dando indicaciones propias como tal, para estar allí. Cero agarrones, indica el principal entre defensores de Metropolitanos, delanteros de Táchira, como es apenas lógico en esa jugada, balón parado que se va a venir frente a tribuna principal. A ver, sopla la brisa agradable aquí en Pueblo Nuevo, en la parte externa del Polideportivo. Nosotros aquí en la cabina, pues... Bueno, allí como lo pueden ver, ¿no, Marcos? Sí, exacto. Se va a cobrar el tiro de esquina. Ok, viene aquí para la ejecución Maurice, el balón arriba, el cabezazo de Castillo, o en este caso de Hernández, que no pudo definirla, sacaba bien el equipo de Metropolitanos por intermedio del jugador Fuentes. Otra vez saliendo el equipo de Metropolitanos, la sacaba del compromiso Charlie Ortiz, venía que balón atrás para Julián Figueroa, que vino al cierre muy bien,
se apoya atrás en Jesús Camargo, le vienen a presionar y hace el despeje correspondiente de pierna derecha con tranquilidad el meta de Táchira en el día de hoy a campo de Metropolitanos. A ver, escucha a Jensen y Jason en Consolación y La Nación Radio. Vemos a Metropolitano que no está muy bien ordenado en mitad de cancha para arriba. Es un equipo que no se sabe replegar muy bien en respecto a su segunda línea de volantes y ataca el equipo visitante. Señor, ataca el equipo de Metropolitanos. Va llegando allí por el costado izquierdo. El que se muestra en la acción es el jugador Ángelo Lucena. Venía Ángelo, retrocedió un poquito. La esférica para Robert Garcés, de más hacia el sector central. Ahí está Emerson Ruiz, cambia hacia la derecha, recepciona Fabián Cuero, neogranadino. Deja atrás con Steven Pavón. Pero ojo que Steven Pavón está en campo del equipo del Deportivo Táchira. Los jugadores de Metropolitanos, todos en la línea medular, solo en campo propio. Su cancerbero, el uruguayo Villete, va atacando Metropolitanos. Cuidado por el centro, que se perfila derecha. Fuerte tiro de media distancia de Robert Garcés. Se estira bien. En Camargo, mete sus manos, despeja a la derecha, venía con todo para cerrar allí Pablo Camacho y enviar el balón al costado, pegado a la banda de la tribuna principal, viene el arquero del Deportivo Táchira, Jason. Con mucha libertad recibió Robert Garcés allí a media distancia, sacó un fuerte remate, afortunadamente apareció Jesús Camargo con su primera intervención y evitar el gol visitante. Se viene la contra por parte del Deportivo Táchira. Chuchito Hernández con Gerson Rolando Chacón. Devolución para Hernández, mete para Gerson Rolando. Está en el área, se anticipó Jan Fuentes. Venía Gerson Rolando con todo y eso, está pisando el área a los 16. Tiene que salirse a la perpendicular de 16 con 50 con línea final. Allí le sacó el balón Fuentes por la raya final. Al tiro, 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 tiro de esquina, favorece el Deportivo Táchira. Segundo del encuentro, segundo para el Aurinegro. A nombre de Agencia MP, allí en Barrio Obrero, calle 11, diagonal, Urológico 2000, entre carreras 19 y 20. Allí donde puedes apoyar a tu equipo favorito en las diferentes disciplinas deportivas a nivel mundial. Agencia MP va cobrando Gerson Rolando, retrocedió, jugada de laboratorio. Va dejando para Mauri Secova, otra vez allí con Gerson. Vamos a ver qué planea. El Tachirense enganchó, pasó del algún contrario, levanta el centro a las 5:50. Corte de cabeza de Cuero. El balón va quedando ahora para que lo vaya a buscar Julián Figueroa. Hubo falta de Julián. Cortaba la acción de contra del equipo de Metropolitano, Jason. Empujada por la espalda Julián, evitaba también la contra del equipo de Metropolitanos y de esta manera se cobra esta falta a favor del equipo visitante. Bueno, también es de comentar que Mauricio Ecoba está teniendo una buena labor en la proyección de ataque, pero en el repliegue defensivo deja mucho de qué hablar el jugador capitán tachirense. Sí, señor. En la información deportiva se viene el equipo de Metropolitanos. Venía un taco allí de Ángelo Lucena, pero apareció bien en el corte el Deportivo Táchira. Allí saliendo Julián Figueroa también, que cojo a la izquierda para que tome la manija de la esférica. El señor Gerson Ronaldo Chacón en corto con Carlos Robles. Evolución para Gerson Ronaldo. Hace una finta. Entrega con Robles, que la pisa con calidad. Pasa de largo un contrario que el jugador Martínez. Va entregando Robles a la derecha. Ahí está Ibrani Ruiz Díaz. El uruguayo inicia y transporta el balón. Allí a Ibrani Ruiz Díaz. El uruguayo va dejando con Jesús Chuchito Hernández arrastrando marca, vuelve con Ibrani. Ibrani que se ve presionado y tiene que dejar la esférica atrás para su cancerbero, el señor Jesús Camargo, que hace el despeje correspondiente de pierna derecha, balón arriba por elevación, buscaba a Figueroa, ese con Gerson Ronaldo, vuelve con Julián Figueroa, avanza por la izquierda, galopa el neogranadino, deja con Gerson Ronaldo, ya se incorpora jugador de Metropolitanos que estaba en el césped, avanza Gerson Ronaldo, levanta centro a espalda de los zagueros, no pudo impactar la bola Jeffrey Vargas. Se lo comió el carrilero por derecha del Deportivo Táchira, dilapidó una oportunidad de oro, le cayó el balón, pensó que la iba a cortar el zaguero de Metropolitanos, el cual se vio superado por la esférica, no pudo impactar la redonda y servicio de puerta de Metropolitanos, que se salvó de milagro. Oportunidad clara para el Deportivo Táchira, que deja pasar Jeffrey Vargas, gran centro de Gerson Ronaldo Chacón por la banda izquierda, y aparecía en el segundo palo Jeffrey a la espalda de Anthony Graterol, que pensaba que iba a cabecear la pelota y no terminó atacando la jugada y termina desperdiciando una oportunidad clara para el Deportivo Táchira. Un Deportivo Táchira que tiene con un rendimiento bastante interesante en estos minutos hasta ahora del compromiso a Gerson Ronaldo Chacón, que aparece por izquierda, por derecha, también por dentro, y que no se mantiene estático en una zona específica del campo, y eso le ha permitido al Deportivo Táchira pisar constantemente el área rival. Muy bien, entonces, gran comentario y por supuesto para saludar en Miami, allí en territorio de los Estados Unidos, a don Gerson Zambrano, Gerson Enrique Zambrano, que nos sintoniza, el hombre de, también por aquí del barrio El Paraíso, aquí en Pueblo Nuevo, saludos cordiales para él, que está en sintonía a través de www.lanacionradio.fm, saludos cordiales entonces y a través de la web, por el canal YouTube de La Nación Radio, en Instagram también.
Saludos cordiales para don Gerson. Un abrazo enorme a la distancia para él, para sus pequeños hijos, los gemelos, para su hija, también para su esposa, que están en familia reunidos hoy escuchando y ligando, por supuesto, la victoria del Deportivo Táchira aquí en Pueblo Nuevo ante Metropolitanos en este duro compromiso y preparando todo, dice don Gerson, para el martes cuando Táchira enfrente al gran River Plate de Argentina. Ojo que va llegando el Metropolitanos, levanta mal centro, la sacaba Oliver Paz Benítez por parte de Táchira, cuidado que lo volvía a meter el equipo de Metropolitanos al área. Se le fue largo el balón, se le fue largo la esférica allí, Anthony Graterol, que se proyectaba luego de que recibía de Emerson Ruiz, y servicio de puerta que favorece el Deportivo Táchira, va a ejecutar el cancerbero Jesús Camargo. Saque de puerta de Motorrepuestos Tariba, tu auténtico aliado Suzuki, carrera 5 entre calles 11 y 12, urbanización Monseñor Briseño en Tariba. Nuestra experiencia hace la diferencia, don Jason Pavón, Jenser Barona. Vemos también que Jeffrey Vargas le falta un poquito de atención en la parte defensiva cuando actúa como lateral. Se está proyectando bien a través del ataque por medio del carril derecho, pero algunos balones han pasado a través de su banda, y de esa manera son las jugadas que ha llegado el ataque Metropolitano. ¿Ataca Táchira? Sí, señor, con un balón largo. ¡Oh, que viene el arquero! Salió muy seguro Álvaro Villete allí, en toda la raya de las 16:50, embolsó la esférica con total seguridad cuando entraba con todo el hábil tachirense Gerson Ronaldo Chacón. No pasó nada y sacó rápido el uruguayo. Balón arriba para buscar a Charlis Ortiz, pero anticipó, quitó Pablo Camacho con calidad de entrega al medio. Allí está para proteger la esférica Brian Castillo, levanta la cara Brian, iba a entregar, pero hubo mano, sí, sentencia allí Herrera, hubo infracción, mi estimado Jenser Barona. Esto es lo que le ofrece Carlos Robles al Deportivo Táchira, es la tercera oportunidad que pone un trazo largo, esta vez buscando a Gerson Ronaldo Chacón, y todas las ha ganado los jugadores del Deportivo Táchira a la espalda de los defensores de Metropolitanos. Ataca Táchira. Filtra balón al vacío y Brani Ruiz Díaz para que corra Jeffrey Vargas. Salió con todo Villete, se llevó el balón cuando le protegía, le hacía también la cortina el señor Anthony Graterol, pero se llevó a Jeffrey Vargas, resentido el meta uruguayo al servicio de Metropolitanos y el jugador caraqueño al servicio del Deportivo Táchira. Jeffrey Vargas, los dos, allá se levantan el uruguayo. Vamos a ver qué pasa con el jugador del Deportivo Táchira, que también lo ayuda a levantar el buen zaguero central Jan Fuentes. Llega a destiempo Jeffrey Vargas, y es lo que también le está faltando para finalizar en los últimos metros del campo. Está valorando, se valora mucho su buena conducción, recepción, pase, pero en los extremos de cada una de la cancha a Jeffrey Vargas le hace falta mucho más. La asistencia de público en el día de hoy aquí a Pueblo Nuevo, aproximadamente unos 6.000 espectadores, ¿no? En el día de hoy, entre Tribuna Popular Central, Tribuna Popular Sur, algunos asistentes en la Tribuna Norte, Tribuna Principal Inferior, Tribuna Popular Superior, está por allí el número, en unas 6.000 personas, ya lo explicaba Jason, también Jenser, y mi persona con lujo de detalles en la previa, lo que pasa, y bueno, la gente también se está reservando porque todavía queda parte de la Semana Mayor y el martes será el gran juego acá, también ante el River Plate de Argentina, que ustedes escucharon en la previa lo que nos decía nuestro buen amigo Daniel Nakata en prensa. Domina Táchira, Oliver Paz Benítez, dejaba el balón para que lo busque Pablo Camacho, el líbero del equipo, va dejando el balón para Oliver Paz Benítez, a ras de césped, se equivocó en el pase, la intentaba, era para Carlos Robles, pero muy largo, recuperó el equipo de Metropolitanos, allí Ruiz va al suelo, el principal indica que hubo carga, no, absolutamente nada. Lateral que favorece a Táchira, don Marcos Boys. Muchísimas gracias, don Mario. Bienvenido a ID Studios, el lugar de la belleza y estilo en San Cristóbal. Aquí encontrarás los mejores profesionales de la belleza, listos para transformar tu imagen con los mejores cortes de cabello y barbería. Asimismo, manicuristas y pedicuristas que te consentirán con tratamientos de belleza para tus manos y pies. Ofrecemos extensiones de pestañas y mucha más. Estamos en el Centro Comercial Plaza, locales 43 y 44, y también en nuestras sucursales en el Centro Comercial Barata y Centro Comercial Sambil. Buscas un lugar donde compartir y disfrutar deliciosos pasabocas y bebidas en un ambiente acogedor, no busques más. Los Amigos Bar es el sitio perfecto para ti. Estamos en la Cueva del Oso, tan solo 200 metros del Hospital Militar. Te invitamos a vivir una experiencia única. Ataca Táchira por el sector derecho de la cancha. Sí, señor, con Ibrani Ruiz Díaz, que va dejando para Jeffrey Vargas, a ras de césped central. Anthony Graterol se faja, la sacó por el costado, a medio metro del banderín de tiro de esquina, frente a tribuna principal. Cobró rápido Jeffrey, deja el servicio con Ibrani Ruiz Díaz, este con Carlos Robles, en corto con Mauri Sacoba, al vacío para Jeffrey Vargas, recepciona y se proyecta por derecha, a ras de césped para Ibrani, enganchó, sacó a uno
pegó de zurda arriba, el uruguayo la voló. Pero qué buena jugada la que la pisó tipo Ramona. Le quedó para la izquierda, pegó de zurda arriba. Se salvó de milagro Metropolitano. Gran jugada de Táchira en ataque. Jason Pavón, Jenser Barona. Excelente proyección que está haciendo Adrián y Ruiz Díaz en los últimos instantes de las últimas jugadas del encuentro. Sube a tres cuartos de cancha, se asocia muy bien con Jeffrey Vargas, que eso es lo que necesita hacer Jeffrey Vargas, no suplir lo que hace Teto Hernández literalmente, sino que se maneja muy bien para hacer los pases al final, y la buena proyección que había tenido Adrián Ruiz Díaz, que lamentablemente el tiro no sale muy bien que digamos, pero muy bien el juego asociativo por la banda derecha del equipo amarillo y negro. Muy bien, saque de puerta entonces. ¿Qué hace el equipo de Metropolitano? Balón arriba, buscan a Charlie Ortiz, no alcanza a llegar. Balón que se fue al costado, totalmente en la perpendicular de línea medular con línea de costado frente a tribuna principal del Polideportivo, por lo nuevo color Jeffrey Vargas. Deja para Ibrán y Ruiz Díaz. Ahí está el zaguero uruguayo. Deja con el capitán Pablo Camacho. Transporta a Pablo. El balón va a ir a la izquierda para Oliver Paz Benítez. No, prefiere devolver a Ibrán y Ruiz Díaz a ras de césped. Deja con Mauri Secova, proyectado o movido hacia la derecha. Tranquilo, no se exige al máximo Mauri Secova en el día de hoy. Es apenas lógico. Toma ritmo, confianza en la competencia. Robles en todo el centro recibe el balón en corto. Oliver Paz Benítez, devolución con Carlos Robles, sí señor, ahora con Gerson Ronaldo. Carlos Robles otra vez, todo esto en campo del equipo de Metropolitanos, apenas pasando la medular, va dejando Jeffrey Vargas, intentaba meter arriba, le tocó el balón el dorsal número 40 Martínez y cobró rapidito. Allí Cova metía sobre el área, no pudo impactar bien el balón y se la llevó el cancerbero del equipo de Metropolitanos, el uruguayo Álvaro Villete, en una buena proyección que hacía el Deportivo Táchira con llegada clara a gol de Laurinegro. Llevó otra vez pisando el área el stopper Ibrani Ruiz Díaz. Así es, la banda derecha en ataque el Deportivo Táchira, que parece ser la zona donde podría abrirse el partido. Es la cuarta ocasión en la que el Deportivo Táchira llega por esa zona. Nuevamente Jeffrey Vargas entrando al área. Esta vez fue con un saque lateral rápido de Mauri Secova a Jesús Hernández. Pero parece ser la zona más débil de Metropolitanos cuando ataca la visita. Sí, señor, ataca la visita. Robert Garcés pisa el balón con mucha calidad. Ahí transporta, abre hacia el sector derecho, el que se mostró allí en la acción es Villero. Villero tiene que retroceder un poquito la esférica para que vaya a buscar y meterla. Luego de que recibe de Ángelo Lucena, balón sobre el área. A ver, que venía Martínez a presionar, el balón rebotó en Pablo Camacho, sale fuera del área, Anthony Graterol que la toma en tres cuartos de terreno, busca para el centro, gira alrededor de su cuerpo, 360 grados y cambia otra vez para el jugador Jason Martínez. Jason que levanta centro a las 5:50, seguro Jesús Camargo, se lleva el balón y sacó de mano para Mauri Secova. Uy, la perdió, la dejó ante Jason Martínez. Jason, atención, que va pateando, rebotó en Robles y va a las manos de Jesús Camargo. Jason Pavón, Jenser Barona. Vemos la gran diferencia que es tener estos dos volantes de primera línea, tener a Carlos Robles y a Mauri Secova, y también tener a dos jugadores en la delantera, como es en este caso a Brian Castillo y Jesús Hernández. Una nueva funcionalidad que tiene el equipo amarillo y negro, mucha más confianza, a pesar de que no están los carrileros habituales, pero el buen juego por el centro, también el resaltar muy bien el valor de enganche que tiene ahora Jason Ronaldo Chacón, y Táchira se mantiene muy bien con la idea de juego y con su filosofía sólida. Carlos Robles por la izquierda, apoyó y metió para Jason Ronaldo Chacón, que metiendo la esférica sobre el área buscaba Brian Castillo, la esférica lo busca Jeffrey Vargas, el cabezazo hacia atrás sacándola por la raya final, el zaguero Steven Pavón, tiro de esquina, favorece al Deportivo Táchira. Tercero del encuentro, tercero para el Deportivo Táchira. Tiro de esquina entonces a nombre también de la gente de Irene Spa, sí señor, allí en el Centro Comercial Plaza San Cristóbal, con todo en equipos de alta tecnología para resultados óptimos. Síguenos en Instagram como arroba Irene Spa Piso SC o arroba Spa Irene Piso SC. A ver, se va a cobrar vértice izquierdo, sentido de ataque, los dirigidos técnicamente por Eduardo Zaragoza, el campeón de Venezuela, el Deportivo Táchira. Cobrará entonces Gerson Ronaldo Chacón, camiseta 18, la férica, el primer palo, rechaza Charlie Ortiz, el balón lo va tomando Martínez, pero le cerró Mauri Secova, que deja otra vez para Gerson Ronaldo, abierto por la izquierda, encarando a Jason Martínez, ya lo va pisando. ¡Qué buena jugada de Ramona para Mauri Secova, que pasaba a espalda! ¡Le pega al primer palo! El balón pega en la parte externa de la red del arco sur de Pueblo Nuevo. No pasa nada en el palo de la mano derecha del meta. Álvaro Villete, saque de puerta, favorece al Deportivo Táchira. Jason y Jenser.
Son los mejores minutos del Deportivo Táchira. Esta vez por izquierda aparece Mauricio Ecoba y Gerson Ronaldo Chacón. La sociedad que hoy le está causando dolores de cabeza a Metropolitanos. Parece ser esta la vía con la que se pudiera abrir el marcador en este último tramo del primer tiempo. Uy, devolución complicada para Álvaro Villete. Se barría allí para prestarle el aurinegro. Era a Brian Castillo con todo el uruguayo. Reclamaba falta, pero la presión alta de Táchira también quiere surtir efecto. Hay lateral que favorece al Deportivo Táchira en zona medular. Mientras tanto, en Consolación 99.1 FM, la señal que se escucha y se siente, y a nombre también de los amigos Bar. Allí 200 metros arriba del Hospital Militar en la Cueva de los está Los Amigos Bar, para disfrutar del ambiente de fútbol. Ambiente extraordinario. Los Amigos Spa presenta Los Amigos Bar presenta el tiempo de juego. Tiempo de juego. 29 son los minutos que han transcurrido entonces de esta primera parte. Y el marcador que lo presentamos también con nuestros buenos amigos, indudablemente, como es la gente de Motorrepuestos Taribato, auténtico aliado Suzuki, nos indica que aquí en Pueblo Nuevo el juego está 0 para el equipo del Deportivo Táchira, 0 para Metropolitano, jornada 10 del fútbol profesional venezolano, Liga Futbet, temporada 2024. Va llegando el equipo de Metropolitanos, atención que van metiendo sobre el área, están buscando a Charlie Ortiz, le persigue Camacho, la tiene que sacar Charlie de el área de las 16:50, a ver con el jugador que levantaba el centro, Villero, la sacaba bien Táchira en el fondo, vuelve a buscar allí Emerson Ruiz, abre a la derecha, a ver, se está mostrando el cuadro del Metropolitano. Saludos para César Cruz, que también está en sintonía, el community manager entonces de la gente de En Juego FM, siempre en deportes a través de Consolación y La Nación Radio. Gran trabajo de César en el trabajo allí en las redes sociales con Jenser, ¿no? Y Jason, ¿no? Y al igual que Manuel trabaja muchísimo, sí. Mucho, no, claro, felicitaciones. Claro. Hoy está trabajando con las uñas porque está pintando unas uñas, no mentira. Porque viene Irene Spa. No viene Irene Spa, no mentira. Hoy está trabajando con las uñas porque no pudimos traer el trípode y pues tiene que estar teniendo la cámara y todas estas cosas, pero así toca a veces en estas líderes del trabajo radial, del trabajo en redes sociales. Excelente todo el equipo de En Juego FM, siempre en deportes. Nos puede seguir en las redes sociales como @EnJuegoFM. Además, agradecer también a todos los que están conectados allí en el canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Sí, señor. Saludos para ellos, para los que están saludos conectados. Para todos. Ya les hemos brindado el saludo a todos, a Freddy Vargas, a José Rubio, también a José Fernando Almeida, a Wendy Escalante, a todos los que están allí conectados. Gracias de antemano por regalarnos esa sintonía. A Gerson Zambrano, que también está por allí. Y bueno, los que están también por Consolación 99.1 FM. Allí Oliver Paz Merites con un pelotazo largo en profundidad. Venía a cortar muy bien con solvencia Steven Pavón. Va a complementar allí en el fondo Fabián Cuero. El neogranadino se apoya con Steven Pavón. Le va a apretar Jesús Hernández. Balón arriba. Cortaba muy bien de cabeza Figueroa. Tomó el rebote el equipo de Metropolitanos. Balón por todo el centro. A ver, para transportar el equipo de la capital de la República, los dirigidos por José María Amor. Balón a la izquierda para Anthony Graterol. Perfil zurdo, levantan arriba sobre el área. Bajaba con el pecho Figueroa. Falta, le cometieron al neogranadío Julián Figueroa. Algo que le puede pasar factura al Deportivo Táchira es las coberturas tardías que está haciendo Jeffrey Vargas. Vimos como Anthony Graterol recibió con total comodidad, paró la pelota, se acomodó y mandó un centro al área que termina en una infracción en ataque hacia Julián Figueroa. Pero este tipo de situaciones ya es la tercera oportunidad en la que Anthony Graterol centra con total libertad, y es algo que tiene que corregir inmediatamente Jeffrey Vargas, porque es una de las zonas donde más está atacando Metropolitanos. Correcto, buen comentario de Jenser Barona. Allí de verdad que Táchira tiene que apretar eso, la parte de mucha libertad para que levanten la pelota, libertad para que pateen al arco. Ya se ha ajustado en el juego aéreo Táchira, porque antes había una libertad enorme para que cabeceara el contrario. Bueno, se viene trabajando en eso, hay que corregir y rapidito, porque el próximo martes enfrentaremos a uno de los grandes de Sudamérica, el River Plate argentino, campeón 4 veces de la Copa Libertadores, y que viene con todo el plantel estelar aquí a Pueblo Nuevo para enfrentar al Deportivo Táchira, encabezados por su técnico Martín de Michelis. Va dominando rápidamente Ibrani Ruiz Díaz, va entregando el balón para Gerson Ronaldo Chacón, otra vez con Ibrani Ruiz Díaz. Se viene Ibrani, la mete al vacío, vamos a ver qué hace Jeffrey, la dejó picar, uy, lo sorprendió el balón, la va a proteger a todo allí frente a la raya final, uy, la ganó Jeffrey Vargas de buena manera ante la marca allí que le ejercían. Va viniendo el centro, rechazo por la línea final de Pavón, tiro de esquina, favorece al Deportivo Táchira, tiro de esquina.
Cuarto del encuentro, 4 para Táchira. Mauricio Escobar, primer palo. Charlie Ortiz, que la saca de cabeza nuevamente por la raya final al tiro, tiro, tiro de esquina de Agencia MP. Quinto del encuentro, quinto para el Aurinegro. A nombre de la aérea Tiolín, allí media cuadra arriba de Politachi, la cobra Mauri, se coba otra vez el de Santana, balón arriba, la sacaba Fuentes, la intentaba volver a meter Hernández, cabezazo al arco, muy bien ubicado Álvaro Villete, al palo de la mano derecha, atenazó con seguridad y sacó rápido el meta Charrúa a campo Aurinegro, ahí tiene que proteger el balón Jeffrey Vargas, lo empujaban el principal, lo empujaba Jason Martínez y el principal Herrera indica que no pasa nada, la sacaba bien Figueroa rechazando a territorio de Metropolitano, rápido al borde del área, se la tiene que jugar el cancerbero Villete, se llevó el balón, Jenser Jason. Podríamos decir, no sé si peligra la titularidad de Andrés Ríos, porque para mí el juego que está haciendo hoy en día Brian Castillo es notable, no solamente por el hecho de que se posiciona muy bien, sino que arrastra bien la marca, roba balones, también mete buena presión a la defensa de la visita. Creo que se lo puede tomar en cuenta, ¿no?, para el próximo encuentro. Sí, señor. Aunque allí por la categoría seguro va Andrés Ríos. Jenser, vamos a ver. Sí, seguramente. Aunque me ha gustado la pareja o la dupla que están haciendo allí Jesús Hernández y Brian Castillo en ataque. También lo vimos en el encuentro entre el Monagas. De buen partido ambos jugadores aquella noche también aquí en San Cristóbal. Pero es importante esto porque se abre un abanico de variantes, ¿no?, para el Deportivo Táchira, sobre todo en esa zona donde necesita los goles. Tapicería JR, recibimos tus muebles desgastados y te los entregamos como nuevos. Y no solo eso, asientos para vehículos, sillas, cojines, hasta forros de volante totalmente personalizados y en el mejor material. Visítanos en la calle 12, entre carreras 4 y 5 de Tariba. Somos Tapicería JR. ¿Necesitas trabajo o ganar ingresos extras? Ana Closet tiene la solución. Te damos la oportunidad de ser ejecutivo de venta con todo en ropa para damas, caballeros y niños. Comunícate al 0412-490-0112 y te daremos toda la información para que pases a formar parte de nuestra tienda en Ana's Closets. Sí, señora, hay una infracción allí sobre el jugador Charlie Ortiz, le daba a Ibrani Ruiz Díaz, falta tarjetón amarillo casi allí en la perpendicular de línea medular con línea lateral frente a tribuna principal de Pueblo Nuevo. Infracción entonces, falta que favorece al equipo del Metropolitanos. Cuarta amarilla para Ibrani Ruiz Díaz, se pierde el compromiso de la próxima semana donde el Deportivo Táchira estará visitando a la UCB allí en la capital del país. Muy bien, entonces, no va a estar Ibrani para el siguiente partido, balón arriba, va bajando la Charlie Ortiz con el pecho, luego de recibir, allí intentaba habilitar, pero quitó Jeffrey Vargas, ganaba Brian Castillo, que se fajó, dejó con Mauri Secova, que abría hacia el costado izquierdo para que prenda el motor, Julián Figueroa cruzó la medular, se va con propiedad el neogranadino, tiene que retroceder un poquito para Mauri, allí está el de Santa Ana, ras de césped para Figueroa, está habilitado por izquierda, va a largar el centro, lo hace, supera defensores y atacantes, y el balón se va por la línea final al servicio de meta que favorece al Deportivo Táchira. Saque de arco favorece entonces al equipo aurinegro. www.kindeportes.com. En la vida siempre hay que apostar a ganador y por eso regístrate gratis en Kindeportes, donde podrás jugar, recargar, divertirte y sobre todo ganar y cobrar seguro. La mejor página en Venezuela y Sudamérica. Ingresa en www.kindeportes.com. La primera recarga y tendrás un bono. Vive todos los eventos del planeta en un clic. Somos Kindeportes. Sí, señor. Así que también saludamos a don Ángel Monascal, que está en sintonía, Ángel Enrique Monascal, allí desde el 23 de enero. Así que, bueno, es la información del fútbol profesional venezolano en el día de hoy. Saludos, don Ángel. Un abrazo, como siempre, pendiente de la transmisión en el fútbol profesional venezolano. Saludos. Bueno, dice, dice Guatemfan, dice Waitenfan, 0-0, saludos también para Ricardo Romero, saludos chamacos, Táchira en partido difícil pero no imposible, hay que ganar para recuperar posición. Saludos entonces. Saludos a Ricardo Romero. Don Ricardo Romero, un abrazo para él, el ingeniero Ricardo Romero, también en sintonía en la información del fútbol profesional venezolano. Saludos para él. Y ya comienzan también autobrasileños a estar conectadeños con nosotros. Saludos para Falarachi, dice Filme o Yogo, dice por aquí. Bueno, ese Jason, la seña que voy a hacer yo por acá, acá ya la hacemos, es la seña del money, ¿no? Saludos para Fala Arachi. Fala Arachi también, saludos. Un yogo follow de ese... De, nada, bueno, ya
Hay ya. algo de decimos. Exacto. Saludos para él que está en sintonía también en territorio brasileño a través del canal YouTube de La Nación Radio, indudablemente. Y arroba La Nación Radio. Arroba La Nación Radio. Arroba En Juego FM. Y por supuesto, hablando de el fútbol brasileño, el Santos en el Brasil, en el torneo paulista, ha accedido a la final. Ganó al Red Bull Bragantino 3-1 y ha accedido a la gran final del torneo paulista, allí con Tomás Rincón, que entró a actuar en los últimos minutos. No estuvo convocado Rómulo Otero porque había sido expulsado en el partido anterior, entonces estaba suspendido, pero es este equipo donde militan los dos venezolanos que ya están en la final del torneo paulista. Buenas noticias, domina Pablo Camacho, arras de CP, va dejando el balón con el jugador, se trata de Jeffrey Vargas, con Mauri, Jeffrey, con Gerson Ronaldo, retrocede un poquito para Ibrani Ruiz Díaz, todo esto en campo del equipo de Metropolitanos, allí está en corto, dejando con Mauriz. Ángel Monascala hace un saludo muy cordial para Alexander Carrero, allí en sintonía de la transmisión del fútbol profesional venezolano. Van metiendo balón al vacío. Alexander estuvo presente en todos los partidos del torneo nacional, así que reportándose en la taquilla, don Ángel dice, Alexander, que él estaba muy al pendiente del equipo, y Ángel pues también pendiente, hinchando por el Deportivo Táchira, que va a esa presentación tremenda en Copa Libertadores. Domina Pablo Camacho, a ras de césped, deja con Mauri Escoba, no pasa nada, a ver, ahora sí, al vacío la metió, va a ganar la raya, Gerson no pudo llegar, Gerson Ronaldo muy largo, el balón se fue al servicio de puerta, Jason. Bueno, también con este resultado parcial 0-0, no le beneficia a ninguno de los equipos, no hace la gran diferencia a nivel de puntaje. Metropolitano en este momento estaría con 15 puntos, Táchira con 14 y no se mueven ni siquiera de la quinta y sexta posición respectivamente. Perfecto, entonces, en la información deportiva, así que saca, dice don Ángel aquí, que bueno, que entonces, bueno, sí, ya están viendo realidades aquí en Pueblo Nuevo, va dejando Jenser, trabajando el equipo de cara a la Copa Libertadores, don Ángel, como tiene que ser. Allí Jenser, Jeffrey Vargas metiendo el balón en el corte, va a buscar, protege el balón Brian Castillo, se viene entre uno, entre dos, los dejó en el camino, en el anillo central y cruza la medular, cambia a la izquierda para Julián Figueroa, allí se viene el negro granadino, transporta la esférica, 5 metros, 10 metros, a ver, entrega por el centro para Maurice, allí el de Santa Ana del Táchira, al vacío ese balón a la derecha, ras de césped para Gerson Ronaldo Chacón, se viene Gerson, la pisa, gira sobre su cuerpo, encarando a Graterol, levanta el centro, el segundo palo, no llega nadie, porque él supera en ese centro con mucha fortaleza a los zagueros y atacante, no pasó nada. Nuevamente Gerson Ronaldo Chacón por derecha, recibió una gran habilitación de Mauri Secoa, pero esta vez el centro con exceso de fuerza se termina yendo largo, ¿no? Y no llega a empatar allí Carlos Robles, que aparecía en el segundo palo, pero se sigue acercando el Deportivo Táchira. Se sigue acercando el aurinegro aquí en Pueblo Nuevo. Van dejando la esférica otra vez para que... Uy, derribaron al jugador del cuadro del Deportivo Táchira allí. Hay una infracción en tres cuartos de cancha. A Jesús Hernández le cometieron la falta. Tiro libre que favorece al aurinegro. No, en este caso fue a Figueroa en la acción donde Hernández pues también le pasó y le dijo algo al principal del compromiso Herrera, ¿no? A ver, don Marcos. Bien, estamos con Panadería Sagitarios frente a la cancha de la Católica Nueva y también en la vía principal de Arjona, 150 metros más arriba del colegio o diagonal a la ferretería. Pan de bocadillo y queso, pan de queso español, cascaritas. También tenemos los canolis, las galletas, mantecadas, los suspiros, las palmeritas, de todo tiene Panadería Sagitario con una gran variedad de gomitas y snacks nacionales importados para complacer tus antojos frente a la cancha de la Católica Nueva y también en la vía principal de Arjona, 150 metros más arriba del colegio o diagonal a la ferretería. Panadería Sagitario es un sitio pequeño con grandes cosas para complacer tu paladar. Angélica Emiluz Monascal allí, pendiente por el canal YouTube de La Nación Radio. Saludos, Angélica. Está pendiente y ligando a Táchira, que cobró Mauri Secoa, largo al segundo palo. Pasa por encima del larguero de 7.32, buscando el ángulo superior izquierdo del cancerbero uruguayo. El señor Álvaro Villete, saque de puerta. Favorece entonces al equipo visitante Metropolitanos. En la acción anterior fue amonestado Jason Martínez con la camiseta número 40. Y es el primero en Metropolitano, segundo del partido. Recordemos que en el minuto 34 recibió cartulina amarilla a Ibrani Ruiz Díaz por parte del Deportivo Táchira. Bien,
Consolación 99.1 FM, la señal que se escucha y se siente. La Nación Radio y la Nación Web, emisora que pertenece al Enlace Radial Informativo de Venezuela. Y por supuesto, a nombre también de nuestros buenos amigos de Superfrenos Rochari, en la calle 5 de la Concordia, donde siempre Superfrenos Rochari, allí con las manos expertas de los profesionales en los frenos, colocamos entonces a su disposición el tiempo, 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 tiempo de juego. Tiempo de juego. 43 minutos han transcurrido de este primer periodo. Marcador. Y el marcador que lo presentamos, gracias también a nuestros amigos de Irene Spa, allí en el centro comercial Plaza San Cristóbal. Está la gente de Irene Spa que nos indica que aquí en Pueblo Nuevo el marcador está 0 para el equipo de Metropolitanos, equipo visitante la noche de hoy al Polideportivo de Pueblo Nuevo. 0 para el local, el Deportivo Táchira, el campeón del fútbol nacional en la información de la jornada número 10 del torneo. Apertura, va a despejar de puerta entonces Metropolitano. Llamada de atención de Herrera al cancerbero uruguayo. Sí, porque hacía dejar llevar mucho el balón para tardar con el saque de puerta y le ha hecho un llamado de atención el principal Alberto Ponte. Sí, señor, va a sacar entonces de puerta el cancerbero uruguayo. Balón por elevación, cortaba Carlos Robles. En el saque de puerta enviaron al cancerbero uruguayo para el norte de Santander. Balón en el corte que hace Gerson Ronaldo. Domina ras de césped, mete al vacío para que vaya a buscar Brian Castillo en tres cuartos de terreno. Pegado a la franja, retrocede un poquito para Robles. Le pasó el pase, valga la redundancia, le dejó el pase muy largo. Balón atrás, protegió pese a todo Jeffrey Vargas. Dejan corto con Maurice. Se barría Jason Martínez, le echó al costado lateral que favorece al equipo del Deportivo Táchira. Lo va a hacer Jeffrey Vargas allí en toda la perpendicular de línea media con lateral frente a principal. Va metiendo arriba Brian Castillo que protege, marca bien Graterol, la echó al costado lateral que favorece a Táchira. Cobró rapidito Maurice, deja con Brian, lo empuja Jan Fuentes, se le va a Refuentes y se la echó al tiro, 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 tiro de esquina, favorece a Deportivo Táchira. Tiro de esquina. Sexto del partido, sexto para Táchira. Sí, señor, se cobrará gracias a Pizzería La Ermita. Somos la cátedra de la pizza en el Táchira. Desde el vértice derecho, Maurice Cova. Balón arriba de Maurice. No pudo impactar Jesús Hernández. El balón va quedando abierto para Gerson Ronaldo Chacón. La protegía Gerson, se la va ganando. Allí el camiseta número 13, Ángelo Lucena. El jugador del estado portuguesa. El hijo de, de la legendaria familia y dinastía de los Lucena. En el fútbol nacional, balón a campo aurinegro para que viniese a recoger Julián Figueroa por la izquierda. Va entregando el balón para Oliver Paz Benítez, este a su vez con Carlos Robles, anillo central del Polideportivo de Pueblo Nuevo. A la derecha está Jeffrey Vargas, recepciona y cruza la línea medular, se va hacia campo del equipo de Metropolitanos, obviamente deja con Mauricio Escoba en la pared con Jeffrey, le sacaron el balón al costado, le metía el cuerpo muy bien el uruguayo Mike Villero, lateral. A ver, Jenser, ¿cuánto agrega el principal? ¿Cuánto da la orden a la cuarto árbitro? Un minuto más se jugará en este primer tiempo. Un minuto más entonces en este compromiso en el día de hoy. Don Marcos Carrero, Marcos Boys, la mejor voz comercial del fútbol nacional. Motor Repuestos Tarifa, tu auténtico aliado Suzuki, con repuestos, cauchos, lubricantes, accesorios, cascos y todo lo que necesitas para motos de alta y baja cilindrada en la carrera 5 entre calles 11 y 12, urbanización Monseñor Briceño Tarifa, ataca Táchira. ¡Ojo! Venía con el centro, allí Jesús Hernández tuvo que sacarla en extremis, allí el jugador Cuero, balón al costado, la dejó salir Jesús Hernández, va a cobrar Jeffrey Vargas, buena la acción de Táchira, tratando de ganar espacios en el rectángulo de juego en campo contrario, balón allí que metía Oliver Paz Benítez para Vargas, pero la perdía, la sacaba allí, candidato a salir en este partido, así al ojo, debe ser Jeffrey Vargas para que ingrese Teto Hernández, ¿no? Sí, para tener sobre todo alternativa a nivel defensivo, ¿no? Que es el aspecto que más le está costando a Jeffrey Vargas en este primer tiempo. ¿Cuándo? A ver, el principal Alberto Ponte indica el final de la primera parte, hay jugadores reclamando del Deportivo Táchira. Bueno, pero ya el tiempo está cumplido. Sí, están reclamando allí al principal Yender Herrera, rectificamos. Yender Herrera, ajá. Y Alberto Ponte es asistente, sí, de línea. Es el que también está dentro del campo de juego, recibiendo los reclamos, en este caso de Gerson Ronaldo Chacón y también de Pablo Camacho. No sabemos a qué se referirán los jugadores de Táchira respecto a esta situación. Suponemos que ha sido la jugada donde Ruiz Díaz fue amonestado. En principio el jugador no se resiente del golpe, pero al ver, pues trata de vender la falta al árbitro principal y también al asistente, y eso ha sido lo que ha reclamado, ¿no? A mi parecer, Jenser.
Sí, efectivamente, una acción que no parecía para amonestación, al igual que la de Jason Martínez por el sector izquierdo en ataque del Deportivo Táchira. Yo creo que lo hizo más que por compensar esa acción en la que termina amonestando al uruguayo. De hecho, vemos a el flaco Edgar Fernando Pérez Greco allí también reclamándole de manera irada, ¿no?, a Yender Herrera, y también para retirar a su capitán Pablo Camacho antes de que también le termine mostrando la cartulina amarilla. Bien, vamos entonces al corte comercial y ya venimos con el análisis de estos primeros 45 minutos. 0-0 empata Deportivo Táchira Metropolitanos. Siempre hay que apostar a ganador y por eso regístrate gratis en King Deportes, donde puedes jugar, recargar, divertirte y sobre todo ganar y cobrar seguro, la mejor página en Venezuela y Sudamérica. Ingresa en www.kingdeportes.com, vive todos los eventos del planeta en un clic. Juega como un rey. ¿En dónde? En King Deportes. Panadería Sagitario tiene para ti el rico pan tradicional andino, pan de bocadillo y queso, pan de queso español, cascaritas, con una gran variedad de gomitas nacionales e importadas para complacer tus antojos. Tenemos también los canolos, tenemos las mantecadas, las galletas, los suspiros, de todo tiene Panadería Sagitario. Las donas espectaculares, allí frente a la cancha de la Católica 9 y también en la vía principal de Arjona, 150 metros más arriba del colegio, o diagonal a la ferretería Panadería Sagitario, su sitio pequeño, con grandes cosas para complacer y deleitar tu paladar. Motorrepuestos Tarío es tu auténtico aliado Suzuki, con repuestos, cauchos, lubricantes, accesorios, cascos y todo lo que necesitas para motos de alta y baja cilindrada. En la carrera 5, entre calles 11 y 12, urbanización Monseñor Briceño en Tarío. Nuestra experiencia hace la diferencia. Agencia MEP, prueba tu suerte y gana con nosotros. Puedes jugar con las mejores ligas del país y del mundo y conseguir más opciones. Apoyar a tu equipo favorito. Estamos ubicados en Barrio Obrero, en la calle 11, entre carreras 19 y 20, diagonal al Urológico 2000. Te esperamos en Agencia MDP, donde podrás jugar todos los animalitos y hasta el cafecito. Motorrepuestos y variedades Los Andes, somos soluciones en la carrera 12 entre calles 4 y 5 detrás de la escuela Graciliano Colmenares en Santa Eduige de Tarío. Está Motorrepuestos y variedades Los Andes, somos soluciones. Superfreno Rochari tiene toda la más amplia variedad en pastillas, bandas, kit de caliper, bombas, ligas, gomas y todo lo relacionado con frenos para tu vehículo en marcas nacionales e importadas. Te garantizamos los mejores precios, excelente asesoría y plena confianza. En la calle 5 a una cuadra de la Plaza Venezuela, en la Concordia, está Superfreno Rochari, que de freno sí que sabe. Pizzería La Ermita, somos la cátedra de la pizza de Táchira, Prada, la de pollo, granjera, caguayana, autoermita y muchas más. Pide la tuya al 0424-777-7265 o al 0276-342-1815, calle 9, carrera 2, frente a la Policía Municipal. Pizzería La Ermita, somos sabor y tradición para toda la familia. Disfruta del mejor helado de la región en Heladería Tiolín. Degusta de nuestra deliciosa variedad. Ricas barquillas y tinas en distintos tamaños con los mejores y más cremosos sabores del momento. Fresa, Oreo, chocolate, mantecado, cocosete, super Nutella y muchos más. Saborea también nuestras inigualables paletas cítricas, cremosas y con cobertura de chocolate al mayor y tal. Pregunta por nuestras ofertas desde $1,000 e invierte en tu propio negocio. Descubre mucho más en nuestro Instagram, @heladospisotiolin. Haz tu pedido al 0416-046-5924 para cualquier ocasión y para compartir en familia en la Concordia, subiendo media cuadra de la Comandancia de Politáchira. Congela y dale sabor a tus momentos con helados Tiolín. Eloy Motos tiene repuestos y accesorios para motos, pastillas, bandas, reguladores, cornetas, filtros, bujías, faros, switcheras, correas, bombillos, rodamientos y mucho más. Eloy Motos cuenta con punto de venta y pago móvil. Estamos trabajando en horario corrido hasta las 6:30 de la tarde, carrera 13, esquina de la calle 10, diagonal al Liceo Simón Bolívar, atendido por Mauri Rangel y Eloy Rosales. Te invito a probar tu suerte en las agencias de Gana Loterías, donde todos podemos jugar y ganar con los mejores productos de la Lotería del Táchira, como el Triple Táchira con sus triples y terminales tradicionales, Super Gana con sus cuatro cifras y el tan esperado juego de la familia venezolana, el Kino Táchira. ¿Dónde nos puedes encontrar? Es muy fácil. Estamos en cada rincón del estado Táchira y en toda Venezuela. Nos podrás reconocer con el trébol verde de la suerte para que juegues legal y seguro. Síguenos en Instagram como @ganasloterías. Juega legal y seguro con nosotros. Ven a ganar. Cumple tus sueños con el trébol de la suerte. En Gana lo tenemos todo. Cumple tus sueños y emprende. Abre tu primera agencia y multiplica tus ingresos. Gana diversión, gana emoción. Gana momentos, cumple tus sueños. Gana diversión, gana emoción. Cumple tus sueños. ¡Báilalo! Arriesga y crece. Emprende con Gana. El trébol verde de la suerte.
es el que cambiará tu vida. Bienvenido a ID Studios, el lugar de la belleza y estilo en San Cristóbal. Aquí encontrarás los mejores profesionales de la belleza, listos para transformar tu imagen con los mejores cortes de cabello y barbería. Asimismo, manicuristas y pedicuristas que te consentirán con tratamientos de belleza para tus manos y pies. Ofrecemos extensiones de pestañas y servicio de diseño de cejas para realzar tu mirada. Y si buscas un cuidado capilar excepcional, prueba nuestra hidratación de células madres, un tratamiento innovador que dejará tu cabello radiante y saludable. Y por si fuera poco, también tenemos a tu disposición el servicio de balayage y extensiones de cabello. Todo para que luzcas perfecta. Ven a ID Studios, ubicados en el Centro Comercial Plaza, locales 43 y 44, y también en nuestras sucursales Hiperbarata y Centro Comercial Sambil. ¿Buscas un lugar donde compartir y disfrutar de deliciosos pasabocas y bebidas en un ambiente acogedor? No busques más. Los Amigos Bar es el destino perfecto para ti. O estamos en la Cueva del Oso, a tan solo 200 metros del Hospital Militar. Te invitamos a vivir una experiencia única. Te ofrecemos exquisitos platos elaborados con los mejores ingredientes, mientras que nuestras bebidas refrescantes te sorprenderán. Estamos de martes a domingos a partir de las 3 de la tarde. Los Amigos Bar es el lugar ideal para compartir momentos inolvidables con amigos, familiares o con esa persona ideal. Irene Spa, tu destino de bienestar y belleza en el corazón de la ciudad. Sumérgete en un mundo de relajación y transformación en nuestro exclusivo spa ubicado en el primer piso del Centro Comercial Plaza, dentro de la peluquería ID Studios. Masajes reductores y antiestrés, masajes posoperatorios. Además, ofrecemos una amplia gama de servicios como limpieza facial y depilación láser utilizando equipos de alta tecnología para resultados óptimos. Síguenos en Instagram, arroba spa Irene Piso SC. Comunícate al 0416-172-4516 y para que descubras el paraíso del bienestar que te espera en Irene Spa. Tapicería JE, donde recibimos tus muebles totalmente desgastados y te los renovamos, te los entregamos como nuevos. Y no solo eso, asientos para tu vehículo, sillas, cojines, hasta forros de volante totalmente personalizados y con el mejor material. Visítanos en la calle 12, estamos allí entre carreras 4 y 5 de Tariba. Somos Tapicería JE. ¿Necesitas trabajo o generar ingresos extra? Ana's Closet tiene la solución. Te damos la oportunidad de ser ejecutivo de venta. Con todo en ropa para damas, caballeros y niños, puedes comunicarte al 0412-490-0112. 0412-490-0112. A ese número telefónico te puedes comunicar y te daremos toda la información para que pases a formar parte de nuestra tienda en Ana's Closet. Te esperamos. Bien, vamos entonces ya de lleno al análisis, compañeros Jason y Jensen. Vamos al análisis de estos primeros 45 minutos, 0-0, Deportivo Táchira, Metropolitanos. Bueno, un primer tiempo bastante positivo por parte del Deportivo Táchira, con un juego asociativo interesante allí en cuanto al ataque. En caso de Mauri Secoa, que volvió a la acción, Gerson Ronaldo Chacón y también las internadas por allí de Jeffrey Vargas, que han generado daño, sobre todo en la parte ofensiva, y que le ha faltado poco al Deportivo Táchira para abrir el marcador. Importante también el trabajo que está teniendo tanto Jesús Hernández como Brian Castillo en el frente de ataque para generar daño, ¿no? Y preocupación a la pareja de centrales allí, que está comandada por Jan Fuentes y Steven Pavón, que de momento no se han visto cómodos con los dos hombres en punta que ha puesto el Deportivo Táchira, y es el aspecto que puede terminar de decantar la balanza, ¿no? Para este segundo tiempo, sobre todo que el Deportivo Táchira se ha visto bien parado en el fondo, ¿no? Con un Oliver Benítez que también no se le han notado los partidos, que estuvo ausente por lesión, el caso de Ruiz Díaz, que también ha ido elevando su rendimiento, y Pablo Camacho que reafirma, ¿no?, esa gran condición física y deportiva que ha traído para esta temporada y que está siendo de gran utilidad para el profesor Eduardo Zaragoza. Dice Gloria Momoy, ¿creen que haya al menos dos goles en este compromiso? Saludos para Gloria Momoy. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Pues no sé, habría que revisar, ¿no? Hay que revisar. ¿Cómo está la tendencia? Pero ella sí no es brasileña, ella sí es venezolana. Bueno, digo yo, ¿no? Es posible, bueno, si lo veo más claro de por Táchira, de que pueda tener una ventaja de dos goles, porque, bueno, Metropolitanos no destaca más que todo de territorio propio hacia atrás.
porque a nivel ofensivo le falta mucho al equipo dirigido por José María Amor, a pesar del disparo a media distancia que tuvo, pero más desmérito de la desatención que tuvo en ese momento el Mauricio Cova y también Carlos Robles para la presión y también conjuntamente con Pablo Camacho. Pero de resto creo que Táchira tiene todo, es más, es para que fuera ganando ya por una diferencia al menos de 2 goles, pero el balón no ha querido entrar porque ha tenido muy buen desempeño el equipo amarillo y negro en esta primera parte, casi puedo decir rozando el 70% de posesión. También ha tenido 6 tiros de esquina, todos los del encuentro. Eso remarca la llegada que está teniendo el equipo de Eduardo Zaragoza. Así que para mí la tendencia es que Táchira tiene que ganar este encuentro en la noche de hoy. Pero por supuesto destacando, ¿no?, que Eduardo Zaragoza tiene que hacer algunas modificaciones, a mi parecer, como mencionaba Jenser. Creo que el candidato a salir es Jeffrey Vargas. Darle minutos también nuevamente para que entre Teto Hernández para proyectar mucho más la banda. Y por otra parte, bueno, se pudiese también variar con la entrada de una salida de algunos de los volantes de creación. A lo mejor para no desgastar tanto a Gerson Ronaldo, puede darse la entrada de Carlos Sosa. Pero bueno, ahí estaremos reiterando, ¿no?, cada uno de los acontecimientos en esta segunda parte, cuando bueno, ya también la terna arbitral, principal Yender Herrera, Alberto Ponte y Anthony García, los asistentes, salen ya al terreno de juego. También está ya la cuarta árbitro, Emícar Calderas. No, lo que voy a decir no va a ser un descubrimiento, porque eso creo que todos lo tenemos claro, pero sí es importante volverlo a mencionar, y es la diferencia notable que existe en el Deportivo Táchira cuando está en cancha Mauricio Cova y cuando no está. Hoy los primeros 45 minutos del jugador de Santa Ana han sido importantísimos para generar esa sociedad con Gerson Ronaldo, que es como mencionábamos en la transmisión durante el primer tiempo, la llave que puede ser fundamental para abrir el marcador en este complemento, y que necesita el Deportivo Táchira, porque los 3 puntos el día de hoy son vitales para esa aspiración de mantenerse allí en zona de clasificación. Recordemos que ya se viene la Copa Libertadores y va a empezar la seguidilla de compromisos domingo, miércoles, domingo, con viajes largos en el medio, que van a generar obviamente un desgaste mayor en el plantel, con lo cual el compromiso del día de hoy es importantísimo, que el Deportivo Táchira pueda conseguir los 3 puntos. Ya salta Metropolitanos al terreno de juego para el segundo tiempo, sin variantes, salen los mismos 11 que iniciaron el partido, pero que seguramente también veamos otra disposición táctica o en cuanto a lo deportivo del equipo de la capital, que en el primer tiempo realmente se le ha visto muy alejado a esa realidad que suele mostrar que ha acostumbrado a mostrar el equipo dirigido por José María Amor, que no, hoy no ha pisado el área rival con peligro, más allá de lo que fue la aproximación más cercana que tuvo fue en los pies de Robert Garcés con el remate de media distancia, y que terminó deteniendo de gran manera Jesús Camargo, que también hay que mencionarlo, las veces que ha sido exigido ha respondido a la altura, y habla también de la competencia que puede llegar a tener allí Alejandro Araque en el pórtico del Deportivo Táchira. Vemos que ya están, bueno, como mencionó Jenser, y para nuestros oyentes que están a nivel remoto, vemos también, por ahora no han saltado, bueno, ahora están saltando el terreno de juego el equipo aurinegro. También va a haber variantes, 2 variantes, vemos que ahí está Teto Hernández, la número 33, y también está Andrés Ríos, va a entrar la variante. Creo que está de más la entrada de Ríos, ¿no? Porque creo que el papel que ha hecho tanto Brian Castillo y Jesús Hernández en esta primera parte ha sido notable, pero a lo mejor se busca más disparos más certeros, llegadas o determinación en el ataque, así que con esta entrada pues se proyecta, se fortalece un poco más tanto la banda derecha como también el ataque principal del equipo del Deportivo Táchira. Brian Castillo se mantiene, pero a mi parecer puede ya jugar como un segundo delantero. Sí, efectivamente, cuando va a iniciar el segundo tiempo ya se prepara el relato de Mario Wilfredo Lozada. Gracias, mi estimado Jenser Barrona. Señoras y señores,
Ya aquí en el Polideportivo de Pueblo Nuevo arrancó el segundo tiempo. Domina Metropolitanos a todo tren. Se venía Cuero en la pared con Martínez. Derribaron a Cuero. Pero el principal indica que el balón iba al costado lateral que favorece al equipo de Metropolitanos. Tres cuartos de terreno frente a tribuna principal. Recordemos que Metropolitanos atacará en este segundo tiempo de norte a sur. Sentido contrario a la Táchira, de sur a norte, como tradicionalmente lo hace en los primeros tiempos. Va a cobrar entonces Cuero por parte del equipo de Metropolitanos en la información deportiva de Superfrenos Rochari, allí en la calle 5 de la Concordia, donde siempre Camacho protegía la esférica. Ya había sentencia del principal Herrera, no, que le dijo no, que cero agarrones cuando sacaba el balón en el fondo el Deportivo Táchira, allí por intermedio del jugador Mauricio Escoba, pero ya hay sentencia del principal en la mitad de la cancha y infracción, mi estimado Jason. Repasamos las variantes que presenta el Deportivo Táchira para este inicio del segundo tiempo. Se retiró con la camiseta número 4 el amonestado Ibrani Ruiz Díaz. Ingresó Nelson El Teto Hernández cuando ataca Táchira. Sí, señor, ataca Laurinegro con tiro abajo. Viene el cancerbero Villete con esa acción que protagonizaba allí por parte del Deportivo Táchira. En ese remate formidable del Teto Hernández la sacó el cancerbero por la línea final al tiro de esquina. Favorece a Táchira. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Séptimo del encuentro, séptimo para el Aurinegro. Vértice derecho, sentido ataque de los divididos por Zaragoza. Mauricio Escoba va a tomar carrera. El de Santana, dos pasitos, borde interno, pie derecho, balón arriba, al segundo palo. Estaba buscando allí a el jugador Ríos, que ha ingresado en ese segundo periodo ahí lateral. Entonces, que favorece al equipo del Deportivo Táchira. A ver, algo allí extraño con las pelotas. Vamos a ver, José María Mor, tarjeta amarilla para el técnico. Sí, amonestado José María Mor por tirar la pelota a la cancha, una segunda pelota y retrasar la renovación del compromiso. Muy temprano para hacer tiempo Metropolitanos, ¿no? Bueno, repasamos también rápidamente las variantes, como ya mencionábamos. Se retiró Ayurani Ruiz Díaz, ingresó Teto Hernández con la 33 y se retiró Jesús Hernández con la 16 e ingresó Andrés Ríos con la 25. Perfecto, entonces las dos modificaciones en el Deportivo Táchira, que va con todo, buscar el partido centro al área. ¡Ah! Iba a centrar a ras de césped, el balón se va por la línea final, a tiro de esquina, favorece al Deportivo Táchira, tiro de esquina de la gente de Panadería Sagitario. Octavo del encuentro, octavo para el Aurinegro. Sí, señor, vértice derecho, Mauricio Escoba es el que toma distancia, carrera en el área a las 16:50. A ver, todo listo, va a cobrar entonces el jugador de el orgullo del municipio de Córdoba, balón arriba, la peinaba Oliver Paz Benítez, el balón pasó de largo, la va sacando Cuero, el balón va buscando para Jason Martínez, cruza la línea media, se viene Martínez, le persigue con todo Gerson Ronaldo Chacón, ahí va Martínez, lo va dejando en el camino, le va a cerrar Julián Figueroa, amagando Figueroa, cierra, ojo al centro, al segundo palo, destapado, recibe allí Lucena, la sacaba de zurda, bien en el complemento, en el despeje, en el corte, el cuadro del Deportivo Táchira, Vargas en el fondo. Contraataque letal de Metropolitanos comandado por Jason Martínez por la banda derecha, mandó un centro al área y el control se le fue largo a Ángelo Lucena y termina apareciendo Jeffrey Vargas, que ahora se sitúa como stopper por derecha para mandar la pelota al saque de banda. Sí, señor. Allí prueba todas las variantes tácticas el técnico Zaragoza, ¿no? Porque ya con Jeffrey de stopper ya hay otra situación al ingresar Teto de carrilero. Bueno, el centro sobre el área. Estaba bromeando allí con Alexander Carrero, que son situaciones propias que pone Zaragoza para engañar a De Michelis. A ver. Y con Jason y Jenser también le decía lo mismo, ¿ah? Bueno, sí, ahí viendo la posibilidad de que puede estar para engañar, ¿no?, al técnico argentino. Vemos también hay una falta sobre un jugador del Deportivo Táchira. Sobre Oliver Paz Benítez. Sí, recibe un golpe fuerte para haciendo allí el marcaje correspondiente. Y bueno, destacar, ¿no?, que Jeffrey Vargas, cuando se le da una labor en específico en una zona de juego, te cumple. Si él se dedica al ataque exclusivamente, te cumple. Si se dedica a la defensa, por supuesto, que es lo que más se repliega, te cumple muy bien y es lo que se ha visto en estos primeros compases de la segunda parte.
comentarios que llegan a ustedes por cortesía de nuestros grandes aliados comerciales, como la gente de Motorrepuestos Tariba, tu auténtico aliado Suzuki, con repuestos, caucho, lubricantes, accesorios, cascos y todo lo que necesitas para motos de alta y baja cilindrada en la carrera 5 entre calles 11 y 12, urbanización Monseñor Briceño en Tariba. Nuestra experiencia hace la diferencia. Balón que va buscando el del Metropolitano, saliendo allí por todo el centro del campo, venía Cuero, entregaba con Ríos, balón allí que lo va perdiendo el, con Carlos Robles, va dejando el servicio con Gerson Ronaldo, de taco intentó Maurice para el jugador Castillo. Castillo se sigue consolidando, lo que decía Jason, es una gran opción allí que tiene el técnico Zaragoza, este joven Brian Castillo, que tiene muy buenos movimientos en el rectángulo de juego. Vamos a ver cuando retorne Matatán también. Nelson Rangel, saludos desde Santa Bárbara de Barinas. Mi pueblo querido, dice, hoy gana mi Superdeportivo Táchira. Viva mi super... a ver, que no leo bien esta parte. Mi super aurinegro. No, pero también dice, creo que mi super Real Madrid. Ah, bueno, perfecto entonces. También saludos cordiales para nuestro amigo Nelson, que está en sintonía desde territorio del estado. Nelson Rangel, desde Nelson Rangel. Santa Bárbara de Barinas. Desde Santa Bárbara de Barinas, saludos entonces. Allí Nelson Rangel, que nos está sintonizando a través de La Nación, arroba La Nación Radio, sí señor. Estamos también originando para Consolación 99.1 FM, la señal que se escucha y se siente desde Tariba para el Táchira, Venezuela y el mundo, desde la Perla del Torbe, la casa de la patrona del Táchira, la Virgen de la Consolación. Allí está la emisora que lleva el nombre de la excelsa patrona, Consolación 99.1 FM, un honor laborar para ellos. Allí va manejando, igual para La Nación Radio y La Nación Web, va buscando Gerson Ronaldo, que recibía de Robles, dejó con Figueroa, levanta centro de zurda al área, la saca a medias Pavón, recepcionaba allí en la jugada el Teto Hernández en el área, se la sacó con todo, Graterol lateral en paralelo al área, 16 con 50, 16 metros en la línea final, que cobró rapidito Táchira. Allí metía en la esférica sobre el área, Mauricio Escoba despeja de zurda como puede el jugador Pavón. Hay tiro de esquina que favorece al equipo de del Deportivo Táchira, tiro de esquina. Noveno del encuentro, noveno para el amarillo y negro. Sí, señor, noveno para el aurinegro. En ese corte de fuente se cobró Mauri Escoba al primer palo. Charlie Ortiz, que rechaza de cabeza. Rebote que queda para que la vaya a tratar de poner a jugar allí Pablito Camacho, pero es muy largo. Superó defensores y atacantes. Lateral favorece entonces al equipo de Metropolitano Jenser. Es la nota a corregir en el Deportivo Táchira. Ya son 9 tiros de esquina en el partido, todos para el aurinegro, y de momento no se termina aprovechando esa vía. De hecho, ninguno de los centros prácticamente ha ido directamente a uno de los jugadores del Deportivo Táchira. Está ganando con facilidad a Metropolitanos por el juego aéreo en ataque. Dice Nelson Rangel, saludos desde Santa Bárbara de Barinas, mi pueblo querido, soy fiel fanático del Superdeportivo Táchira y mi Super Real Madrid, hoy gana Táchira. En Nelson Orlando Rangel Rodríguez, saludos. Saludos para Nelson Orlando Rangel Rodríguez, o sea, es el técnico de Metropolitano, José María Mor. Este es Nelson Orlando Nor, ¿eh? Nelson Nor, ahí, balón sobre el área, allí Nelson Orlando Rangel Ramírez. Entonces Rodríguez, el balón va sobre el área, la sacaba Táchira, Paz Benítez, allí ha quedado resentido, cada vez que va el central uruguayo o argentino, en este caso al servicio del Deportivo Táchira, pues saltan las alarmas. La sacó Táchira, pero hubo sentencia arbitral. A ver, don Jenser Barona, Jason Pavón, ustedes tienen la palabra. Allí pedía Brian Castillo penal por un jalón de Jan Fuentes. De hecho, allí Yender Herrera, el árbitro principal, toma la pelota para que esperar el llamado del VAR, a ver si tiene que ir a revisar la acción. De aquí, desde donde estamos ubicados, parecía también claro el jalón, pero bueno, esperemos la decisión, sí, arbitral del VAR, que está a cargo del mundialista Jesús Valenzuela. Sí, señor. Castillo en el césped, ya se reincorpora. Vamos a ver la decisión, Jason. Sí, ahí está tomando su brazo derecho a su oído, esperando, llama también esperando la respuesta por parte del VAR. Bajo mi punto de vista se vio un agarrón que hace que se resbale el jugador aurinegro. Si lo vemos, si la reiteración, claro que nada. Sí, no anula, no da el penal para el Deportivo Táchira, pero también fue una jugada de roce que fácilmente se podía pitar como tampoco.
Sí, señor, se reanudó la acción. No pasó absolutamente nada gracias a, entonces, en la consulta del VAR que hizo allí el principal del compromiso, Herrera, a Valenzuela. Se reanudaba, dominaba Táchira, Robles atrás con Teto. Este va dejando el servicio con Jeffrey. Otra vez con Robles, se entrega al medio sector. Arranca Táchira. Andrés Río se muestra el dorsal 25. Lo agarraron, infracción, sentencia el principal. Lo agarraba el uruguayo allí. Que tarjeta amarilla también le dieron al uruguayo Villero. Bueno, saludos a todos los que están conectados en nuestro canal de YouTube, arroba La Nación Radio, también arroba En Juego FM, ataca Táchira, sector derecho de la cancha. Ataca Táchira, a ver, atención, que van levantando el centro el Teto Hernández, rebotó el balón en Anthony Graterol y se va al tiro, tiro, tiro de esquina, favorece al Deportivo Táchira. Tiro de esquina. Décimo del encuentro, décimo para el equipo Deportivo Táchira. Vamos a ver si en esta se aprovecha por parte del 10 veces campeón de Venezuela, porque es el tiro de esquina número 10 también del partido, para poner a producirlo Mauriscova. Va a cobrar ese lanzamiento del rincón derecho frente a Tribuna Popular hacia el arco norte, levanta arriba, corta de cabeza, viene en el Metropolitanos el jugador Fuentes, balón arriba, hay sentencia del principal, del señor Yender Herrera. Vamos a ver. Pedía mano allí en el área. También vuelve Yender Herrera con el aviso, ¿no? Que se detenga el compromiso, a esperar la reanudación luego de lo que le digan desde el VAR. Repasamos la amonestación en Metropolitano. Fue para el camiseta número 8, Emerson Ruiz, por la infracción allí sobre Andrés Ríos. Segundo amonestado en el cuadro de Metropolitano. El primero fue Jason Martínez al minuto 41 y ahora recibe la cartulina amarilla Emerson Ruiz al minuto 56. Ok, entonces Emerson Ruiz fue el amonestado sobre el minuto 11 de la segunda parte, cuando en consolación no hubo nada en la consulta técnica con el VAR. Entonces se reanuda la acción aquí en el Polideportivo. Por lo nuevo domina Táchira. A ver, Oriel Paz Benítez se enganchó. Ahora abre hacia afuera, pegó. Rápido estrelló el balón en Jan Fuentes. Rebote, la vuelve a ganar Oliver Paz Benítez con la fortaleza física que le caracteriza. Y el principal del compromiso, Yender Herrera, hubo carga y sentencia. Le reclama Andrés Lorenzo Ríos al árbitro central del compromiso del juego, porque dice que la acción era lícita, favorable a Táchira, pero él ha citado la infracción. Agencia MVP, prueba tu suerte y gana. Puedes jugar las mejores ligas del país y del mundo y conseguir más opciones. Apoyar a tu equipo favorito. Estamos ubicados en Barrio Obrero, calle 11, entre carreras 19 y 20, diagonal al Urológico 2000. Te esperamos en Agencia MVP, donde podrás jugar todos los animalitos y hasta el cafecito. Hay cambio, muchachos. Así es, primera variante en el Metropolitano. Se retira con la camiseta número 8, recién amonestado Emerson Ruiz, e ingresa a la cancha un ex Deportivo Táchira y campeón con este equipo, David Salzman, con la camiseta número 15. Es la primera variante que realiza José María Amor. Cambio que presentamos con Motorrepuestos y Variedades Los Andes. Somos soluciones en la carrera 12 entre calles 4 y 5, detrás de la escuela Graciliano Colmenares en Santa Dubique de Tarigua. Está Motorrepuestos y Variedades Los Andes. Super Freno Rochari tiene toda la más amplia variedad de pastillas, bandas, kit de caliber, bombas, ligas, gomas y todo lo relacionado con frenos para tu vehículo. En marcas nacionales e importadas te garantizamos los mejores precios. Excelente asesoría y plena confianza en la calle 5 a 1 cuadra de la Plaza Venezuela. En la Concordia está Superfreno Rochari, que de frenos sí que sabe. Busca el balón en el cuadro del Deportivo Táchira, transporta por el sector derecho. Allí está Jeffrey Vargas, el stopper. Allí va dejando el servicio para Paulito Camacho. Ese es el suyo completamente. Allí va dejando el servicio para el señor Oliver Paz Benítez. Vuelve con Pablo Camacho. Allí tiene Pablo. El balón va quedando para Jeffrey Vargas. Transporta a Jeffrey. A ver, levanta la cara. Toca por el medio. Allí viene Andrés Ríos arrastrando marca. Va dejando atrás el balón para Jeffrey Vargas. A la izquierda, Oliver Paz Benítez. La deja correr el zaguero central argentino. Hoy stopper por izquierda. Va metiendo al vacío. Bien, aparece en el corte, Cuero echó al costado, favorece a Táchira, tres cuartos de terreno. Julián Figueroa deja con Brian Castillo, le viene a asediar, a apretar allí el camiseta 7, Robert Garcés. Dejaba con Benítez, este a su vez con Mauriz, este con el Robles, a la derecha Jeffrey Vargas. Todo esto en campo del equipo de Metropolitanos. Ahí está el Teto Hernández, devolución entonces para Jeffrey Vargas. Jeffrey al centro con Robles, va a marcar Charlie Ortiz, dejaba con Gerson Ronaldo de primera intención a la izquierda, Oliver Paz Benítez. Todo esto en campo del equipo visitante Metropolitano. Arrasa el CP, corre Julián, corre, no alcanza a llegar Julián Figueroa, no, ni con motor, ahí llegaba el jugador colombiano, muy largo el pase, saque de puerta, favorece a Metropolitanos, no pasa nada. Don Jason Pavón, cuando en consolación, 99.1 FM, la señal que se escucha y se siente. A nombre de Pizzería La Ermita, somos la cátedra de la pizza en el Táchira, les presentamos el tiempo de juego.
15-15-15-15. Son los minutos que han transcurrido este segundo periodo. Marcador. El marcador lo presentamos gracias a nuestros excelentes aliados comerciales también, como es la gente de la heladería Tiolín, allí en el barrio o en el sector de la Concordia, exactamente media cuadra arriba de Politáchira, allí subiendo a mano izquierda está heladería Tiolín, con el excelente sabor para degustar el, los ricos helados. Riquísimos. Nos indica, sí señor, riquísimos helados, 0-0 aquí en Pueblo Nuevo, se mantiene incólume el marcador, aunque ataca Táchira por derecha, el Teto Hernández va filtrando la esférica con Gerson Rolando, esperaba la pared y Graterol la cortó. El balón quedaba ahora para que la busque Jason Martínez. Devolución con Graterol. Se viene la contra por parte del equipo de Metropolitanos. Mete de zurda Antoni Graterol. Largo para Charlie Ortiz. La bajaba con la mano. El principal indica que no pasa nada. Ingresaba al área. Lo cerró Oliver Paz Benítez. Metía el centro. Saque de puerta, aunque ya había sentenciado la mano. Muy bien el principal. Yender Herrera, Jason. Sí, recibía... mal allí el balón cuando se proyecta Táchira. Se proyecta Táchira ahora con Gerson Ronaldo Chacón. A la derecha va dejando la esférica con el Teto Hernández. Mete el centro. La corta de cabeza otra vez el equipo de Metropolitanos por intermedio del jugador. Se trata de Lucena. Otra vez buscaba Teto. La perdía. La va ganando el equipo de Metropolitanos que se viene a toda velocidad por el costado izquierdo. Jason Martínez. Se le fue el balón a Jason. En la perpendicular con línea medular. Cobró rápido Táchira. Allí por intermedio de Jeffrey Vargas. El balón va quedando para Nelson. El Teto Hernández. A ver qué hace el Teto. Cede un poco el balón al medio sector. Allí está Carlos Robles, zona de volantes. A la derecha, Gerson Ronaldo Chacón. A ver qué va a meter el centro al área. La tocaba Angelo Lucena. Parecía que con la mano la esférica iba quedando. Hay sentencia arbitral. No, medita Lucena dominando el balón. Don Jason Pavón, Jenser Barona. Vemos a Táchira que reincide mucho a jugar por la derecha y simplemente lanzar centro sin ningún sentido, sin levantar la cabeza, sin fijar a un jugador en específico. Todo se hace muy bien, los 4 o 5 pasos previos para llegar a marcar gol, pero lo más importante que es hacer el pase final para que alguno de los jugadores en la delantera puedan meter el balón al arco, es lo que no se está haciendo. Por eso, tantos tiros de esquina, tantos pases filtrados, pero esos centros, esos balonazos, en última instancia, no están sirviendo para el amarillo y negro. Pizzería La Ermita, somos la cátedra de la pizza en el Táchira. Prueba lo de pollo, granjera, caguayana, autoermita y mucho más. Pide la tuya al 0424-777-7265, al 0276-342-1815, calle 9, carrera 2, frente a la Policía Municipal. Pizzería La Ermita, sabor y tradición para toda la familia. Va buscando el balón Táchira, la metía Robert Garcés, se cortó el aurinegro. Pablo Camacho vuelve a tomar la esférica. Allí David Salzman, este a su vez con Antonio Graterol, entrega la esférica por la izquierda. Allí está Jason Martínez, el camiseta 40. Jason que la va a meter. Allí corta Jeffrey Vargas, que se faja y la saca de media vuelta. Balón a la mitad para Brian Castillo, que la bajó con mucha calidad. La metió a Gerson Ronaldo Chacón al vacío. Cabalga Gerson Ronaldo, está pisando el área. Saca un contrario, se le barría a tiempo Jan Fuentes. Gerson Ronaldo tiene que salir del área. Jan Fuentes le sigue, allí va Gerson con Ronaldo. Ay, se desplomó ante Jan Fuentes, le sacó la esférica, viene Gerson Ronaldo, ahora le robaba a Jan Fuentes, larga al centro Gerson Ronaldo, Brian de cabeza, lo botó por encima Brian Castillo, oportunidad de oro, se la ganó a Jan Fuentes de habilidad, de viveza Gerson Ronaldo, así como él se la había hecho, la hizo el hábil tachirense el centro y Brian Castillo la dilapidó en el borde de la 5.50 que venció por arriba del larguero. Jason y Jenser los escuchan en el comentario por Consolación 99.1 FM, La Nación Radio, La Nación Web. A los 17:37 aparece la primera opción clara en este segundo tiempo para el Deportivo Táchira. Gran centro de Gerson Ronaldo Chacón al área para que apareciera Brian Castillo con un cabezazo que se termina yendo por encima del arco defendido por Álvaro Villete. Pero esto es lo que mencionamos y lo que pedíamos hace un momento que mencionaba Jason. Centros al área con buen destino y de buena manera. Apareció Gerson Ronaldo que no dio la pelota por perdida. La recuperó allí junto a Jan Fuentes y mandó el centro al área para que Brian Castillo se elevara y terminara rematando la pelota. Carlos Robles que cortaba la esférica con Mauricio Escoba, este a su vez con el Teto cometieron infracción que ya sentenció el principal y que ya se cobró, allí Robles que la mete por el sector derecho, a ver quién prende el motor, es Gerson Ronaldo Chacón, pasa el Teto Hernández a la espalda, se viene Gerson en la diagonal, dejó con Carlos, con Robles, el centro bien se bajó, allí hay que decirlo, el central Steven Pavón, no pasa nada, a ver, a ver la información, dígame don Marcos. Bueno, saludos a todos los que están allí conectados, allí en el canal de YouTube, arroba La Nación Radio, arroba En Juego FM. Un saludo y un abrazo para todos ellos, los que están allí en la comunidad de YouTube, muy al pendiente de la información del fútbol profesional venezolano. Hoy Táchira y el equipo de Metropolitanos, aquí en Pueblo Nuevo, el campeón de Venezuela, allí enfrentando entonces al equipo capitalino, va a buscar rápido el Teto Hernández, dejó el balón para Carlos Robles. A ver, le va a apretar Ortiz, gira Robles.
con propiedad del volante neogranadino, que poco a poco toma confianza en el Deportivo Táchira. Es uno de los buenos refuerzos para el aurinegro. La filtra Oliver Paz Benítez, atacó Cuero, ese balón no dejó que llegara al jugador Figueroa. Cobró Cova, da con Figueroa con el pecho, se la devuelve a Cova. Ahora un poquito más atrás con Oliver Paz Benítez. A ver el argentino, transporta de pierna izquierda, la pisa, deja con Maurice. Maurice, a ver con habilidad, en corto con Figueroa. Le viene a apretar Cuero, pese a todo logra dejarle en la esférica a Oliver Paz Benítez. Algo complicado, dejó con Robles a la derecha. Ahí está Jeffrey Vargas, avanza, la toca con Gerson Ronaldo. Dejó, giró el cuerpo, pero no sorprendió a nadie. Graterol la quitó, la ganó Martínez. Atención, la mete arriba, está buscando el uruguayo Villero. Aparece Pablo Camacho, se cruza con calidad el capitán aurinegro. Cortó y de una vez mete arriba para tratar de explotar la velocidad de Gerson Ronaldo, que va con Graterol el 1-1, lo iba ganando, la picó, pero Graterol resuelve con pierna cambiada, echó el balón a la mitad, ya hizo Martínez que no la dejó salir, pegado a la banda, le viene a apretar el Teto Hernández, allí también lo hace Carlos Robles, el neogranadino ganó la esférica, hubo falta sobre el colombiano que sentenció el principal, que la cobró rapidito Jeffrey, el balón con Maurice, a la derecha con Gerson Ronaldo Chacón, a ver qué hace, no, ese es el Teto Hernández que la filtra para Maurice en el área, el pase hacia atrás, de zurda venía a rematar Julián Figueroa, defectuoso, se la sacó, allí Cuero por la raya final, tiro de esquina favorece a Táchira. Un décimo del encuentro, un décimo para Deportivo Táchira. Desde el vértice derecho, en el sentido de ataque del aurinegro, cobrará Mauricio Cova a nombre de Superfrenos Rochari en la calle 5, en la Concordia, mano sobre el área, atropellado la 5 con 50, pasaron 4 aurinegro. ¡Ojo! Con tiro de zurda Andrés Ríos abajo, en el duelo del 25, aurinegro con el 25 de Metropolitanos, la ganó el meta del Metropolitano, se llevó el balón Álvaro Villete con calidad, no dio rebote, atenazó, salvó el arco del equipo violeta. Finalmente fue Pablo Camacho quien aparecía allí de sorpresa para barrerse y terminar rematando la pelota. Gran ocasión para el Deportivo Táchira, que cada vez más se acerca y acecha el área de Metropolitanos, que sigue sin lograr salir de su área de manera contundente. Sí, señor, y apareció de hecho Jesús Camargo hasta ahorita con un saque largo. Qué bien, buen saque tiene Camargo. Balón a la derecha otra vez. El Teto Hernández proyectado al ataque frente a Tribuna Popular. Se acerca al área, la metida para Mauricio. El balón para Jan Fuente, que la bajó con el pecho. No pasó nada. Jason Babón. Eso es lo que hay que evitar en esta última jugada. No lanzar un centro bombeado porque sí. Hay que tratar de jugar a ras de suelo, como se hizo en esta última jugada, que se obligó al undécimo tiro de esquina, y de esa forma puede obtenerlo el equipo amarillo y negro. Es importante de que se pueda mantener el traslado del balón a ras de piso, porque de esa forma es que Táchira ha sido certero en los últimos encuentros y el balonazo no es efectivo. También hay jugadores de Metropolitanos en zona de traslado. Sí, señor, y domina Táchira con Gerson Ronaldo para el Teto con Gerson Ronaldo, devolución al Teto en el área, a las 16 con 50, no puede sacar el pase, pero pese a todo lo protegió Andrés Ríos, dejó con Gerson, levantó muy cortico, Cuero ahí la sacaba otra vez, el balón va quedando para Gamaurice, otra vez la mete el Teto, en ese caso Gerson Ronaldo para Teto y la sacó allí el jugador Cuero al tiro de esquina, favorece al Deportivo Táchira. Duodécimo del encuentro, duodécimo para Táchira. Que cobró rapidito con allí Gerson Ronaldo y Mauricio Cova. Metían la esférica sobre el área, la sacaba Jan Fuentes otra vez el balón. A campo allí de Pablo Camacho, que atrás, un poquito más atrás al campo aurinegro para Jeffrey Vargas. Ese con Pablo Camacho. Jeffrey le dice que la abra a la derecha y hace el servicio para Mauricio al vacío para que vaya corriendo Gerson Ronaldo Chacón. Una vez más mete el centro. Andrés Ríos, peligro. La sacó el cancerbero Villete cuando Ríos la tocaba sutilmente. La 5 con 50. Habrá nuevamente tiro de esquina. Décimo tercero del encuentro, décimo tercero para Táchira. Sí, señor. Otra vez desde el lado derecho, costado, donde llega muchísimo el aurinegro. Tiro de esquina que favorece a los dirigidos por Zaragoza. Va a ejecutar Mauricio Cova, pero se vienen las modificaciones en el equipo de Metropolitanos. Y estas las presentamos gracias a Heladería Tiolín, de gusto de nuestra deliciosa variedad, ricas barquillas y tinas en distintos tamaños con los mejores y más cremosos sabores del momento, fresa, Oreo, chocolate, mantecado, cocosete, super Nutella y mucho más. Saborea también nuestras inigualables paletas cítricas y con cobertura de chocolate al mayor y tal. Pregunta por nuestras ofertas desde $1,000 e invierte en tu propio negocio. Arroba helados piso Tiolín. Sí, señor. Se realizan las dos variantes en el cuadro de Metropolitano. Se retira con la camiseta número 40 Jason Martínez e ingresa con la número 28 el panameño Ervin Zorrilla, y también se retira de la cancha con la 13 Angelo Lucena para darle paso con la número 70 a Robinson Flores. Se va entonces Angelo Lucena, entra Robinson Flores en el equipo del Metropolitanos. También entonces se va del compromiso Jason Martínez.
ingresa Erwin Zorrilla. Las modificaciones entonces en el equipo del Metropolitano. Mira, hay otra variante, ¿no? Sí, señor. Va cobrando Mauriscova al tiro de esquina. Balón que supera el punto penal y la saca de zurda sin aspavientos. Graterol. El balón va quedando para Julián Figueroa. Lo va a apretar Zorrilla precisamente y tiene que ir atrás. Dejando con su Canserbero. Jesús Camargo, que está un paso atrás del área de las 16:50. Oh, perdón, un paso adelante de la media luna. Y viene sacando largo arriba. Cuero que la peina. Balón que va atrás. Pavón que tiene que despejar con todo. Balón al costado. Lateral que favorece a Táchira cuando presionaba a Brian Castillo. A ver, con todo. Aplica, aprieta la Urinegro. Julián Figueroa va dejando el servicio con Oliver Paz Benítez. De verdad lo que falta es el gol del Deportivo Táchira porque el dominio es pleno del Aurinegro. Metropolitanos todo metido en su parcela, defendiendo el resultado, esperando una contra. Allí los de José María Mor. El punto para ellos es muy bueno. Claro, por supuesto, porque de esa manera se mantiene sobre Táchira. Ok, balón arriba en el área. Cabezazo de Brian Castillo, se estrella horizontal. Se salva de milagro Metropolitano. No pudo el Teto Hernández en el dominio, tampoco Gerson Ronaldo, y sale por la izquierda el equipo de Metropolitano. Allí que metían balón arriba para que marque Charlie Ortiz, pero se salvó. Entonces, qué bien quitó Carlos Robles esa pelota, mire, y sin falta, limpiamente el neogranadino. Otra vez se viene la contra para el Teto Hernández. A ver, le va a enganchar el Teto. Deja para Gerson Ronaldo, Chacón totalmente habilitado. Va ganando la raya perpendicular de las 16:50 con la línea final. Levanta centro, super defensores y atacantes. También ahí va llegando ahora sí Mauriscova, pese a todo, pisa el área, enganchó, sacude a uno, vamos Mauriz, se zambullía, Andrés Ríos que la sacó, metrazo de Robles, pero por arriba del horizontal se salvó el equipo de Metropolitanos, presiona con todo Táchira, y allí se queja el cancerbero uruguayo Álvaro Villete, que se estiraba de un mentirón en su pierna derecha. Esto es para que este encuentro estuviese mínimo 3-0. Sí, no muestra nada Metropolitanos. Metropolitanos, lo único que muestra es el bus al final de su propia puerta. Es lo único que tiene el equipo capitalino. Te invito a probar tu suerte en las agencias de Gana Lotería, donde todos podemos jugar y ganar con los mejores productos de la Lotería del Táchira, como el Triple Táchira, con sus triples y terminales tradicionales, Super Gana con sus cuatro cifras y el tan esperado juego de la familia venezolana, el Kino Táchira, donde nos puedes encontrar fácil. Estamos en cada rincón del estado Táchira y en toda Venezuela. Nos podrás reconocer con el trébol verde de la suerte para que juegues legal y seguro. Síguenos en Instagram como @ganaloterías. Tercera variante en el Deportivo Táchira. Se retira de la cancha con la camiseta número 8, Julián Figueroa. Ingresa con la 19, Gianfranco Castillo. Muy bien, entonces. Se retira Gianfranco. No, se retira Julián Figueroa para que ingrese Gianfranco. Más velocidad con todo Táchira allí. En lo táctico mantiene el mismo orden, ¿no, muchachos? Ahora Gianfranco es el carrilero. La respuesta que hace ahora Eduardo Zaragoza ante el bus que ha puesto José María Amor y es meter la misma cantidad de atacantes por la misma cantidad de defensores que está metiendo Metropolitanos. Aunque Gianfranco va a ir de carrilero por la izquierda, claro, más dinámica que Julián. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Bien Zaragoza en esa idea táctica. Y darle velocidad, por eso Andaribel, van a venir los goles para Táchira, Dios mediante Mauriscova al vacío, ahí va, Gianfranco Castillo en el pique, va a ingresar al área, no, aguanta un poquito, va a meter el centro, la sacó Pavón peligrosamente para atrás, Villete que saca y Fuentes que salva con todo, sacando de zurda de las afugias que sufre Metropolitanos en Pueblo Nuevo. Y para esto lo metió Eduardo Zaragoza. Gianfranco Castillo gana la espalda de Robinson Flores con facilidad. Termina mandando un centro potente al área que terminó impactando por poco Andrés Ríos y por poco se abre el marcador en Pueblo Nuevo. Sí, señor. Entonces se juega el partido aquí en el Polideportivo de Pueblo Nuevo. A todo tren, el Deportivo Táchira por derecha, Jeffrey Vargas. El servicio para Gerson Ronaldo Chacón. En corto con Jeffrey. A ver, transporta por el parte del Aurinegro en campo de Metropolitanos. Deja la esférica para Oliver Paz Benítez en la horizontalización de pases. Entrega para Maurice. Ahora sí, profundiza a la derecha. Allí está Gerson Ronaldo Chacón. En corto con Teto Hernández. Evolución para Gerson Ronaldo que parte en la diagonal hacia el medio. Dejando a uno en el camino. A ver, hace el pase. Dejó la esférica, quedó perfilado. Maurice. ¡Se pegó, señoras y señores! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aurinegro! Secova, el de Santana del Táchira, excelente habilitación, por fin filtró la pelota, el cuadro del Deportivo Táchira como quería, quedó en el mano a mano Mauriz, y ante el cantante.
cancerbero uruguayo Álvaro Villete la toca magistralmente pegado al palo de la mano izquierda, como se define en el fútbol. Así, con sutileza, con clase, el de Santa Ana la manda al fondo del cordel del arco norte de Pueblo Nuevo. Y hoy gana Táchira 1-0 al equipo de Metropolitanos en la jornada 10 del torneo apertura de la Liga Fútbol. Se abre con justicia el marcador aquí en San Cristóbal y comentan Jason Pavón y Jenser Barona para todos ustedes, amigos de Consolación y La Nación Radio y La Nación Web. Así era como debía finalizarse en las jugadas, lo que se estaba pidiendo en Pueblo Nuevo, evitar esos balonazos en última instancia, el balón filtrado por el medio del campo, buena jugada de enganche, clásico por supuesto de Gerson Ronaldo Chacón, mete el balón en profundidad que iba dirigido para Andrés Ríos, deja pasar el balón en última instancia para que Mauricio Cuba quede a plenitud para definir el 1-0 que hasta ahora le está dando los 3 puntos a Táchira. Hay jugador en traslado, Jenser. Ingresa con la camiseta número 2 Carlos el Pipo Vivas y se retira de la cancha Gerson Ronaldo Chacón. De gran partido el camiseta número 18 del Deportivo Táchira para darle paso a Carlos el Pipo Vivas, que regresa también a la lista del Deportivo Táchira luego de su paso por la selección nacional. Agregamos que hoy en la vuelta de Mauri Secova llega a 18 goles con la camiseta del Deportivo Táchira y el tercero en la temporada 2024. Es el goleador del Deportivo Táchira en lo que va de torneo de apertura. ¿Cuándo ataca Táchira? Mauri se intentó sorprender con tiro largo desde aproximadamente unos 40 metros porque el cancerbero Villete, que ya no le van a dar mentirones, aunque solamente le había dado uno, estaba algo adelantado. El balón se va por la línea final. Servicio de puerta favorece a Metropolitanos. Agregábamos que es el tercer tanto de Mauri Secova. El primero se lo convirtió a Estudiantes de Mérida en la jornada 1, luego en la jornada 3 a Rayo Zuliano y ahora convierte a Metropolitanos. Muy bien, entonces, en el fútbol profesional venezolano, Consolación 99.1 FM, la señal que se escucha y se siente en La Nación Radio, La Nación Web, allí infracción y cuando en estos momentos, a nombre de nuestros buenos amigos, indudablemente como la gente de Motorrepuestos Tariba, tu auténtico aliado Suzuki, R5 entre calle 11 y 12, urbanización Museo Briseño en Tariba, les presentamos el tiempo de juego. Tiempo de juego. 32 son los minutos que han transcurrido este segundo tiempo. Marcador. Lo presentamos gracias a la gente de Irene Spa, un sitio extraordinario en el centro comercial Plaza San Cristóbal. Está Irene Spa con todo lo de la última tecnología para usted, para que usted se sienta bien, agradable, con esa atención espectacular en Irene Spa, con trabajos de primera allí para que usted esté en paz, en tranquilidad, confort y toda la comodidad de un sitio como Irene Spa, que nos indica que aquí en Pueblo Nuevo, Deportivo Táchira, el local gana 1-0 al visitante Metropolitanos en la jornada número 10 de la Liga Fútbol, torneo apertura temporada 2024, cuando los aficionados encienden las linternas de sus celulares aquí en Pueblo Nuevo. Vemos también, ataca Táchira, recupera. Otra vez recuperó Táchira en la presión alta por derecha. Allí se venía el jugador Gianfranco Castillo, pero hay jugador aurinegro en el césped. Y el principal del compromiso, el señor Yender Herrera, ha sentenciado la falta. Bueno, Gianfranco Castillo, que en los últimos minutos había hecho una buena individual en la jugada anterior. Lamentablemente le queda el balón a Carlos Robles, que metía en profundidad para Andrés Ríos. No lo recupera. Se va muy desviado y ahora hay tiro libre a favor del equipo amarillo y negro. Sí, señor, tiro libre. Ahora, con el ingreso de Carlos Vivas, se ubica como stopper por derecha y Jeffrey Vargas ahora aparece como carrilero por izquierda. Gianfranco Castillo, que inicialmente había ingresado como carrilero, ahora aparece merodeando allí en ataque en la posición que ocupaba Gerson Ronaldo Chacón. Sí, señor. Cantan los asistentes aquí a Pueblo Nuevo, cantan los aficionados. Vamos, aurinegro, que esta noche tenemos que ganar para reafirmarse dentro de los 8 que estarán buscando el título del fútbol nacional. Cobró Maurice, balón al área, cabezazo. Allí de Carlos el Pipo Vivas, rebotaba en un contrario, pero el principal indica que no. Que Carlos el Pipo Vivas era el último que lo tocaba. El orgullo tachirense, líbero central del Deportivo Táchira y del fútbol nacional en la selección sub-23, la preolímpica. Y con un futuro inmenso, balón arriba en profundidad, Jeffrey, que medio peinaba el balón, ahora va sacándola en el medio Oliver Paz Benítez, va a buscar lucha, pelea Gianfranco Castillo, allí mete la pierna izquierda para buscar a su hermano Brian, no pudo, lo chocaba, aunque cometió la falta Brian, pero sacó la mano, allí el dorsal 28 del equipo de Metropolitanos, Erwin Zorrilla.
Sí, vemos allí el juego de presión que ha tenido Metropolitano en los últimos minutos. Táchira trata de mantener su mismo estilo de juego a pesar del movimiento de fichas del once local. Y ahora también, bueno, ahora amonestan al jugador de Metropolitanos, a Zorrilla. Sí, sí, tenía que venir la tarjeta amarilla porque sacó el brazo y golpeó en el rostro del jugador Brian Castillo, que le había cometido la falta. Ok, falta a favor de Metropolitanos, pero tenía que venir la amarilla. También vemos, creo, a Oliver Paz Beniste, ¿no? Resentido en el suelo, por lo que vemos. Esto no son buenas noticias para el equipo Deportivo Táchira. Ya van entrando el equipo médico. Recordar que Oliver Paz Beniste no estaba siendo titular debido a que se había resentido por lesión. Creo que es el error que ha tenido Zaragoza de mantener por tantos minutos a jugadores que apenas recién entran. Para tratar de buscar el ritmo, ¿no? Allí ya se prepara la última variante en el Deportivo Táchira. Ha sido llamado Carlos Calzadilla con la camiseta número 20 y para reemplazar seguramente a Oliver Paz Benítez. Se realizan también las dos últimas variantes en el cuadro de Metropolitanos. Ingresa a la cancha con la camiseta número 11 John Marchand y se retira con la camiseta número 7 Robert Garcés. También el otro hombre que se retira del terreno de juego es May Villero con la 30 para darle paso al atacante paraguayo Francisco Vareiro con la camiseta 35. Son las últimas variantes de José María Mor para buscar el empate aquí en Pueblo Nuevo. Con ese apellido paraguayo sin duda, ¿no? Sí, imposible confundirlo con otra nacionalidad. Sí, señor. Bienvenido a Aide Studios, el lugar de la belleza y estilo en San Cristóbal. Aquí encontrarás a los mejores profesionales de la belleza, listo para transformar tu imagen con los mejores cortes de cabello y barbería. Asimismo, manicuristas y pedicuristas que te consentirán con tratamientos de belleza para tus manos y pies. Estamos en el Centro Comercial Plaza, locales 43 y 44. Y también en nuestras sucursales en el Hiperbarata y Centro Comercial Sambil. Sí, señor. A ver, el balón viene con centro sobre el área, curta Pablo Camacho, allí muy bien Pablito Camacho en el corte de la esférica. El balón va quedando nuevamente para que la intentara buscar Zorrilla, pero la sacaba bien al fondo. Teto Hernández con todo al costado lateral, que favorece al equipo del Deportivo Táchira en Consolación 99.1 FM, la señal que se escucha y se siente. La Nación Radio, la Nación Web, emisora que pertenece al Enlace Radial Informativo de Venezuela. Y en nombre también de los amigos de Motor Repuesto y Variedad de los Andes Soluciones, presentamos el tiempo, 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 tiempo de juego. Tiempo de juego. Exactamente, 37 minutos de esta segunda parte. Marcador. Y el marcador que lo presentamos indudablemente a nombre también de nuestros amigos de los amigos de Irene Spa. Sí, señor, Irene Spa en el Centro Comercial Plaza San Cristóbal nos indica que aquí en Pueblo Nuevo el juego está 1-0. Gana el equipo de el Deportivo Táchira, el equipo de Metropolitanos, hoy en la jornada 10 de la Liga Fútbol. Y recordando que después al término del juego se vendrá la Copa Rey de Marcas. Gracias, don Ángel Monascal. Efectivamente, hoy es Copa Rey de Marcas, Copa Televen. Sí, señor, que vemos la valla ubicada allí, el Canal Nacional Televen, al lado de la valla de la Liga Fútbol. Está Televen, que hoy es el Rey de Marcas. Hoy estará el patrocinante entonces el Rey de Marcas allí. Muy bien, hay modificación en el Deportivo Táchira, mi estimado Jenser Barona. Efectivamente, se realiza la última modificación en el Deportivo Táchira. Se retira con la camiseta número 6, Oliver Paz Benítez, con algunas molestias, e ingresa a la cancha Carlos Calzadilla con la camiseta número 20. Agota las variantes Eduardo Zaragoza ya para cerrar el partido aquí en San Cristóbal. Modificación que presentamos gracias a nuestros extraordinarios aliados comerciales de Tapicería JR. Recibimos tus muebles totalmente desgastados y te los entregamos como nuevos. Y no solo eso, asientos para tu vehículo, sillas, cojines, hasta forros de volante totalmente personalizados y con el mejor material. Visítanos en la calle 12 entre carreras 4 y 5 de Tariba. Somos Tapicería JR. ¿Necesitas trabajo o generar ingresos extras? Anas Closet tiene la solución. Te damos la oportunidad de ser ejecutivo de venta con todo en ropa para damas, caballeros y niños. Comunícate al 0412-490-0112 y te daremos toda la información para que pases a formar parte de nuestra tienda en Anas Closets. Brian Castillo, que intentaba meterse al área. Jan Fuentes, que se cruzó muy bien y con solvencia quitó ese balón allí, metiendo el cuerpo y todo lo demás. De todas maneras, el segundo asistente de línea, allí el que está frente a Tribuna Popular, el señor Anthony García, ya había levantado su banderín indicando que hay posición adelantada, mi estimado Marcos. Allí nos indica César Cruz. Hay que
verificar allí el saludo cordial entonces para los que están por allí conectados en YouTube. Hoy viene César Cruz, hoy con ese trabajo espectacular también que ha hecho para las redes. En el día de hoy nuestro Community Manager César Cruz de Patiecitos para el Táchira, Venezuela y el mundo, ¿no, César? Bien, dice Manuel Enrique Pineda, saludos, excelente transmisión, excelente labor del... A ver, Manuel. El estadístico César Cruz, que lo vemos también comentar, que lo veamos también comentando los goles, dice Manuel Enrique Pineda. Cuidado que se venía Calzadilla allí haciendo una, sacando a uno, dos, pero sacó con todo en el fondo Táchira, Pipo Vivas allí, el defensor central, ese en el fondo. A ver, Táchira paró cuatro, ¿no? Rápidamente, sí. Ratificamos. Mantiene la línea de cinco, la línea de 3/5. 3/5. Sí, Pablo Camacho, Pipo Vivas y Calzadilla como centrales y Nelson Hernández y Jeffrey Vargas como carrileros. Jeffrey que lo cambió por la izquierda, correcto, va al centro, Sobrado, supera defensores y atacantes. Protegió el balón Camacho y creo que se fue por la raya final, sí señor, al tiro de esquina que favorece al equipo de Metropolitanos. Decimocuarto del encuentro, primero para Metropolitanos. Sí señor, por primera vez lanzará desde el rincón el cuadro capitalino. Vamos a ver quién va a ejecutar, vértice derecho, sentido de ataque, los dirigidos técnicamente por José María Amor. John Marchand, dorsal 11, pierna zurda, balón al primer palo para Jan Fuentes. El corte de cabeza que efectuaba Mauri Secova. Balón otra vez al área, buscaba en el cabezazo. Allí el jugador Pavón, pero se llevó bien el cancerbero Jesús Camargo, la esférica lanzándose hacia su derecha. Entre la línea final, o en la línea final exactamente, entre el palo de su mano derecha y la perpendicular de raya de 5.50 con línea final, Jason. Sí, vemos que Táchira ha permitido más espacios en la zona defensiva, lo cual ha permitido que Metropolitano pueda llegar con más facilidad. No es que sea súper fácil llegar a Táchira en ese momento, pero las variantes que ha hecho José María Amor en los últimos instantes ha permitido que se refresque la línea de volantes de ataque. Dice Zambrano, tremendo trabajo, equipo de La Nación Radio. Gracias, Zambrano, por esos comentarios y gracias a todos los que están allí conectados con nosotros en @LaNacionRadio. Les invito a suscribirse y también a activar la campanita y, por supuesto, también a suscribirse a nuestro canal @EnJuegoFM y a seguirnos así en las redes sociales @EnJuegoFM. Y también, Marco, y todos los que nos escuchan a través de YouTube, estamos siempre de lunes a viernes, durante esta semana mayor no, pero desde el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde con todo el acontecer deportivo a nivel nacional e internacional. Muy bien, perfecto. Buen trabajo, muchachos. El balón va quedando allí para Jeffrey. Jefre mete en el área. Allí se proyecta Gianfranco. Arrasa el sope. Viene el segundo abajo y ahí está. A toda velocidad el Teto Hernández, señoras y señores. ¡Gol! Deportivo Táchira. Bueno, que... ¡Gol! De Nelson, el Teto Hernández, el de la camiseta número 33. Aparece sobre el minuto 43. Con todo como una exhalación. Pero lo que los colocó Eduardo Zaracó, explotar las bandas. Gianfranco Castillo a toda velocidad por la izquierda. El centro lo hace a ras de césped y en el segundo palo apareció Teto Hernández y la empuja al fondo de la red de la cabaña del cancerbero Álvaro Villeta, que quedó anclado al primer palo. Nada que hacer en la reacción para llegar al segundo poste. Y aquí en Pueblo Nuevo, Táchira derrota a Metropolitano. 2-0, Jason Pavón, Jenser Barona, para Consolación 99.1 FM, La Nación Radio, La Nación Web. Buena asociación entre Jeffrey Vargas y también Teto Hernández. Excelente la labor de los carrileros, de los que más depende el Deportivo Táchira cuando ataca la local. Otra vez con Brian Castillo, que dejó para Gianfranco. Va por el costado izquierdo. Atención, encarando la marca. Allí del jugador se trata de Marchand, pero no, otra vez venía, otra vez dejando el balón para Brian. No hay problema. Retrocedía para Jeffrey. No pasa nada, muchachos. Sigan en el comentario. Bueno, una gran
un gran dominio que ha tenido Táchira a través de las bandas, y de esta manera es que se tiene que ejemplificar, a través del pase a ras de suelo, igualmente como se hace en el primer gol, también en este segundo, los excelentes automatismos a través de las bandas. Ahora en esta oportunidad, Teto Hernández que ve el gol en esta oportunidad, y Jeffrey Vargas que capitaliza esa gran titularidad que le ha dado hoy Eduardo Zarago. Ahora, importantísima la claridad y la visión que tuvo Andrés Ríos en esta acción del gol. Estaba en la zona derecha en ataque con cuatro hombres rodeados, vio a Jeffrey Vargas en la banda izquierda, le dio el pase, lo controló de gran manera, lo filtró a Gianfranco Castillo para mandar al centro para que Nelson Hernández terminara convirtiendo el segundo gol de la noche. Gran combinación por parte de los jugadores del Aurinegro para empezar a bajarle la persiana al partido y sumar tres puntos importantísimos en la lucha por la clasificación. Con este marcador, el Deportivo Táchira está ascendiendo de momento a la cuarta casilla del campeonato con 16 puntos, a 3 del liderato que en esos momentos tiene la UCB, a falta de que se complete la jornada. Muy bien, el saludo cordial para nuestro buen amigo Hernán Blanco, que está en sintonía desde el sector de El Valle, el hombre de las flores, del barrio Las Flores, que está prestado para El Valle. Ahora es el señor Hernán Blanco. Saludos para él en sintonía. Él es fiel oyente de toda la programación de Consolación 99.1 FM. Desde la mañana, desde que tiene el programa Juan Carlos Joya Joyita, Hernán Blanco está pegado allí con la programación de Consolación, pasando por el programa de Ángela, el programa también de la música venezolana que tiene también allí Consolación 99.1 FM, igualmente con el programa del Deportivo, con toda la programación y con el fútbol, ligándole al Deportivo Táchira. Cuando viene llegando Metropolitano con centro al área, la sacó en el fondo Camacho por la raya final, al tiro, tiro, tiro de esquina, favorece al equipo capitalino. Tiro de esquina. Decimoquinto del encuentro, segundo para Metropolitanos. Sí, señor, vértice izquierdo cobró allí el jugador Marchán, la esférica sobre el área con los puños. Viene seguro Camargo sacando ese balón fuera del área. Otra vez Marchán, pierna zurda, mete arriba, corta con solvencia de cabeza Carlos el Pipo Vivas. El rebote lo va tomando Cuero. Allí el jugador Fabián Cuero, neogranadino. El balón algo equivocado, la ganó el Deportivo Táchira, que se viene a contra toda velocidad. Galopa Andrés Ríos, sacudió en contrario, se le tiró con todo. Pavón a los pies, el balón quedaba para Ríos. La estrelló allí el jugador David Salzman, en la humanidad de Ríos, y habrá servicio de puerta que favorece al Deportivo Táchira. No, es el jugador que cabalgaba por el parte del Deportivo Táchira del cuadro aurinegro en el día de hoy. Repasamos que ya son 11 goles de Nelson el Teto Hernández con la camiseta del Deportivo Táchira. El segundo en la temporada 2024. También recordamos que le había convertido a Estudiantes de Mérida en la primera jornada del campeonato. Sí, señor, buen dato que llegó a ustedes por cortesía de nuestros buenos amigos, indudablemente de Irene Spa, tu destino de bienestar y belleza en el corazón de la ciudad. Sumérgete en un mundo de relajación y transformación en nuestro exclusivo spa ubicado en el primer piso del centro comercial Plaza, dentro de la peluquería y de estudios, masajes reductores y antiestrés, masajes posoperatorios. Centro al área, atención, Charlie Jordi la dejó pasar, conectaba de cabeza medias, allí el jugador de Metropolitano Flores, el balón a las manos de Jesús Camargo, solvente allí, ganó la espalda de Calzadilla, que hace rato protagonizó una cabalgada de película, bien Calzadilla, pero ahí le ganaron la espalda. Bueno, ahí responde muy bien Jesús Camargo, buenos reflejos del arquero suplente del equipo aurinegro, cuando se le ha exigido ha respondido. Es la buena capacitación que tiene el equipo amarillo y negro en su totalidad con el plantel. Sí, señor, de verdad que ha respondido Jesús Camargo. Eso nos da tranquilidad en el aspecto de los metas, porque ha levantado a Alejandro Araque, que tuvo un pequeño bajón y ha vuelto por sus fueros. Igualmente Jesús Camargo, que apura allí, demostrando en el arco que tiene solvencia, que tiene con qué. El balón domina Táchira, Teto Hernández que entrega por el medio. Maurice Cova que intenta filtrarla, Fuentes que corta. Otra vez Maurice, el balón vuelve a quedar allí para que la vaya a ganar. Carlos Robles a la izquierda con Jeffrey Vargas, Jeffrey con Gianfranco, Gianfranco Castillo, vuelve con Carlos Robles. Allí está el dorsal 20. Va entregando con Maurice, cuidado con el ladrón, dirían por ahí en el fútbol en calle. El balón con Robles, falta a Maurice, le dieron su toque técnico por la parte de atrás. Sentencia al principal, porque Zorrilla le volvía a golpear. Fácil hubiese sido la segunda amarilla, se la perdona el árbitro. Exacto, Maurice, después de recibir de Jeffrey, va metiendo el balón para Gianfranco Castillo. Gianfranco le marca Cuero, allí dejaba Cuero. No pasó absolutamente nada en la acción de juego, don Marcos.
Estamos con www.kingdeportes.com. En la vida siempre hay que apostar a ganador y por eso regístrate gratis en King Deportes, donde puedes jugar, recargar, divertirte y sobre todo ganar y cobrar seguro. La mejor página en Venezuela y Sudamérica. Ingresa en www.kingdeportes.com. La primera recarga y tendrás un bono. Vive todos los eventos del planeta en un clic. Somos King Deportes. A ver, escucho a Jason Pavón. El árbitro pita, Mario. Y se sí, señor, en estos momentos el principal del compromiso da los tres pitazos que indica que aquí en Pueblo Nuevo este partido ha culminado. Culmina el compromiso aquí en el Polideportivo de Pueblo Nuevo con victoria para el Deportivo Táchira, 2-0. Recordando aquel jueves santo del año 2004, donde en Copa Libertadores el Deportivo Táchira derrotó a Deportes Tolima también por un marcador así, 2-0, en el marco del grupo 1 de la Copa Libertadores de ese año, la Copa Histórica de Táchira de los cuartos de final, donde llegó a esa instancia invicto de la mano de César Farías con un gran equipo. Así que hoy se revive ese jueves santo, y con todo el respeto y la abnegación que tenemos los tachirenses y devoción indudablemente por la religión que profesamos, e indudablemente ese respeto por la Semana Mayor. Ha terminado el partido con esta victoria, 2-0, muchachos, en el análisis rápido, Jason y Jenser, porque sé que tienen que hacer el en vivo, y Marcos y yo nos quedamos acá rápidamente, entonces, allá para que cierren ellos, nos quedamos entonces. Pero Marcos, podemos y yo, que vamos con la Copa Rey de Marcos. Vamos a comerciales mientras hacen resumen. Rapidito con la radio para hacer el resumen. Así es, una victoria importantísima del Deportivo Táchira, que se termina viendo reflejada en el marcador lo que fue el desarrollo de los 90 minutos. Amplia superioridad del equipo de Eduardo Zaragoza sobre el equipo Violeta, el equipo de la capital, que vino a San Cristóbal a plantear un sistema bastante ofensivo, bastante curioso, porque tiene hombres para plantear otro tipo de funcionamientos, ¿no? Y sobre todo por la necesidad que traía también Metropolitanos de sumar los tres puntos para también mantenerse allí en zona de clasificación. Ahora con esta derrota pone en riesgo su puesto dentro de los ocho. De hecho, podría, al finalizar la jornada, podría salir de la zona de clasificación. Y esto es lo que supo aprovechar el Deportivo Táchira, con un rendimiento bastante positivo a las puertas de lo que será el debut en Copa Libertadores de América frente a River Plate el próximo martes. Volvió al terreno de juego Oliver Benítez, Mauri Secova, ambos con un rendimiento bastante sobresaliente allí en el terreno de juego. También para destacar el partido que realizó Gerson Ronaldo Chacón, que es lo que se le venía pidiendo para que tuviera ese protagonismo que le caracteriza, ¿no? Y que le ha llevado a figurar con el equipo amarillo y negro durante las últimas temporadas. Un triunfo bastante sólido para el equipo de Eduardo Zaragoza, que va a dormir en puestos de clasificación, pase lo que pase al finalizar la jornada el próximo domingo. Y Jenser, Carlos Robles, que volvió y jugó, o sea, Carlos Robles que jugó completo, que es muy importante eso, ¿no? Sí, y con un buen rendimiento. Sí, con buen rendimiento. Y no se le vio en ningún momento molestias físicas, y qué eso, bueno. Eso es una muy buena noticia de cara al reto que se viene el día martes. Exactamente, porque se tiene un gran volante allí, que esperamos que dé lo mejor de sí en ese partido. Y Mauri Escobar, que sale un poquito tocado, pero que bueno, esperemos que de verdad no haya problemas con él, pero definió en gran forma con un muy buen gol con categoría y jerarquía. Y terminó jugando los 90 minutos, ¿no? Durante, sí, qué bien, está bien, muy bien, es positivo. En la previa hablábamos de que capaz por ahí se le podría dar 45 minutos o 50 como mucho, pero termina jugando los 90 minutos y a un rendimiento bastante intenso, ¿no? Diría yo, en los 90 minutos allí. En esa labor que le conocemos a Mauri Secova como volante mixto, prácticamente, porque con mucho sacrificio en la marca, pero también pisando y creando fútbol en el área rival, y lo terminó demostrando con esa gran anotación que terminó abriendo el marcador aquí en Pueblo Nuevo. Sí, tiene buen trabajo Mauri, un poco más libre, y sabe que tiene un respaldo de un gran volante allí como es Carlos Robles. Entonces ese trabajo en la primera línea de Táchira estuvo bien. Esperando que sigan mejorando detalles, mejorando aspectos, pero demostró otra cara también hoy Táchira. No es por la victoria, pero sí el equipo mostró buen fútbol en el segundo tiempo y arropó a Metropolitanos. De verdad que se llama victoria merecida y en el fondo pues corta, porque de verdad un par de goles más hubiese sido suficiente.
Sí, por lo que fue el desarrollo de los 90 minutos, la verdad que el marcador se termina quedando corto. Pero victoria importante al fin, ¿no? Así, así haya sido 1-0, sí. Victoria importantísima que... Se monta Táchira en 16 puntos, allí con un total de más 5. Entonces quiere decir que ahora el equipo es cuarto en el torneo nacional, superando a Carabobo que tiene más 4. Así es, y que el próximo reto del Deportivo Táchira será también otra prueba de fuego, porque visitará el próximo viernes a las 4 de la tarde a la UCB en el Estadio Olímpico. La UCB que está allí muy cerca también de concretar la clasificación a los cuadrangulares, y que Táchira con una victoria en la capital podría también empezar a asegurar ese puesto entre los 8 clasificados. Muy bien, gracias don Jenser, gracias Jason. Vamos al segmento publicitario. Ustedes mientras hacen el resumen para las redes sociales, indudablemente, y Marcos y yo cubriremos entonces esta tanda de penales Copa Rey de Marcas hoy con el canal nacional Televen. Estamos también con Benet, la señal del internet en Venezuela lo tiene Benet, don Marcos Carrero, Marcos Boys. En la vida siempre hay que apostar a ganador, y por eso regístrate gratis en King Deportes, donde puedes jugar, recargar, divertirte y sobre todo ganar y cobrar seguro, la mejor página en Venezuela y Sudamérica. Ingresa en www.kingdeportes.com, vive todos los eventos del planeta en un clic, juega como un rey. ¿En dónde? En King Deportes. Panadería Sagitario tiene para ti el rico pan tradicional andino, pan de bocadillo y queso, pan de queso español, cascaritas con una gran variedad de gomitas nacionales importadas para complacer tus antojos. Tenemos también los canolos, tenemos las mantecadas, las galletas, de los suspiros, de todo tiene Panadería Sagitario, las donas espectaculares, allí frente a la cancha de la Católica Nueva, y también en la vía principal de Arjona, 150 metros más arriba del colegio, o diagonal a la ferretería Panadería Sagitario. Es un sitio pequeño, con grandes cosas para complacer y deleitar tu paladar. Motorrepuestos Tario es tu auténtico aliado Suzuki, con repuestos, cauchos, lubricantes, accesorios, cascos y todo lo que necesitas para motos de alta y baja cilindrada, en la carrera 5, entre calles 11 y 12, urbanización Monseñor Briceño en Tariba. Nuestra experiencia hace la diferencia. Agencia MEP, prueba tu suerte y gana con nosotros. Puedes jugar con las mejores ligas del país y del mundo y conseguir más opciones. Apoyar a tu equipo favorito. Estamos ubicados en Barrio Obrero, en la calle 11, entre carreras 19 y 20, diagonal al Urológico 2000. Te esperamos en Agencia MEP, donde podrás jugar todos los animalitos y hasta el cafecito. Motorrepuestos y variedades de los Andes, somos soluciones en la carrera 12 entre calles 4 y 5 detrás de la escuela Graciliano Colmenares en Santa Eduige de Tariba. Está Motorrepuestos y variedades los Andes, somos soluciones. Superfreno Rochari tiene toda la más amplia variedad en pastillas, bandas, kit de caliper, bombas, ligas, gomas y todo lo relacionado con frenos para tu vehículo en marcas nacionales e importadas. Te garantizamos los mejores precios, excelente asesoría y plena confianza. En la calle 5 a una cuadra de la Plaza Venezuela, en la Concordia, está Superfreno Rochari, que de frenos sí que sabe. Pizzería La Ermita, somos la cátedra de la pizza de Táchira, Prada, la de pollo, Granjera, Caguayana, Autoermita y muchas más. Pide la tuya al 0424-777-7265 o al 0276-342-1815, calle 9, carrera 2, frente a la Policía Municipal. Pizzería La Ermita, somos sabor y tradición para toda la familia. Disfruta del mejor helado de la región en Heladería Tiolín. Degusta de nuestra deliciosa variedad. Ricas barquillas y tinas en distintos tamaños con los mejores y más cremosos sabores del momento. Fresa, Oreo, chocolate, mantecado, cocosete, super Nutella y muchos más. Saborea también nuestras inigualables paletas cítricas, cremosas y con cobertura de chocolate al mayor y tal. Pregunta por nuestras ofertas desde $1,000 e invierte en tu propio negocio. Descubre mucho más en nuestro Instagram, @heladospisotiolin. Haz tu pedido al 0416-046-5924 para cualquier ocasión y para compartir en familia en la Concordia, subiendo media cuadra de la Comandancia de Politáchira. Congela y dale sabor a tus momentos con helados Tiolín. Eloy Motos tiene repuestos y accesorios para motos, pastillas, bandas, reguladores, cornetas, filtros, bujías, faros, switcheras, correas, bombillos, rodamientos y mucho más. Eloy Motos cuenta con punto de venta y pago móvil. Estamos trabajando en horario corrido hasta las 6:30 de la tarde, carrera 13, esquina de la calle 10, diagonal al Liceo Simón Bolívar, atendido por Mauri Rangel y Eloy Rosales.
Te invito a probar tu suerte en las agencias de Gana Loterías, donde todos podemos jugar y ganar con los mejores productos de la Lotería del Táchira, como el Triple Táchira con sus triples y terminales tradicionales, Super Gana con sus cuatro cifras y el tan esperado juego de la familia venezolana, el Kino Táchira. ¿Dónde nos puedes encontrar? Es muy fácil. Estamos en cada rincón del estado Táchira y en toda Venezuela. Nos podrás reconocer con el trébol verde de la suerte para que juegues legal y seguro. Síguenos en Instagram como arroba ganasloterías. Juega legal y seguro con nosotros. Ven a ganar. Cumple tus sueños con el trébol de la suerte. En Gana lo tenemos todo. Cumple tus sueños y emprende. Abre tu primera agencia y multiplica tus ingresos. Gana diversión, gana emoción. Gana momentos, cumple tus sueños. Gana diversión, gana emoción. Cumple tus sueños. ¡Báilalo! Arriesga y crece. Emprende con Gana. El trébol verde de la suerte es el que cambiará tu vida. Bienvenido a Aide Estudios, el lugar de la belleza y estilo en San Cristóbal. Aquí encontrarás los mejores profesionales de la belleza, listos para transformar tu imagen con los mejores cortes de cabello y barbería. Asimismo, manicuristas y pedicuristas que te consentirán con tratamientos de belleza para tus manos y pies. Ofrecemos extensiones de pestañas y servicio de diseño de cejas para realzar tu mirada. Y si buscas un cuidado capilar excepcional, prueba nuestra hidratación de células madres, un tratamiento innovador que dejará tu cabello radiante y saludable. Y por si fuera poco, también tenemos a tu disposición el servicio de balayage y extensiones de cabello. Todo para que luzcas perfecta. Ven a ID Estudios, ubicados en el Centro Comercial Plaza, locales 43 y 44, y también en nuestras sucursales Hiperbarata y Centro Comercial Sambil. ¿Buscas un lugar donde compartir y disfrutar de deliciosos pasabocas y bebidas en un ambiente acogedor? No busques más. Los Amigos Bar es el destino perfecto para ti. O estamos en la Cueva del Oso, a tan solo 200 metros del Hospital Militar. Te invitamos a vivir una experiencia única. Te ofrecemos exquisitos platos elaborados con los mejores ingredientes, mientras que nuestras bebidas refrescantes te sorprenderán. Estamos de martes a domingos a partir de las 3 de la tarde. Los Amigos Bar es el lugar ideal para compartir momentos inolvidables con amigos, familiares o con esa persona ideal. Irene Spa, tu destino de bienestar y belleza en el corazón de la ciudad. Sumérgete en un mundo de relajación y transformación en nuestro exclusivo spa ubicado en el primer piso del Centro Comercial Plaza, dentro de la peluquería Aide Estudios. Masajes reductores y antiestrés, masajes posoperatorios. Además, ofrecemos una amplia gama de servicios como limpieza facial y depilación láser utilizando equipos de alta tecnología para resultados óptimos. Síguenos en Instagram, arroba spa Irene Piso SC. Comunícate al 0416-172-45. Se viene entonces, señoras y señores, la tanda de penales aquí en el Polideportivo de Pueblo Nuevo para definir la Copa Rey de Marca. Y como es tradicional, pues Consolación 99.1 FM le cubre todo. La tanda de los penales, igualmente la Copa Rey de Marca. Va a empezar el Deportivo Táchira entonces. Don Marcos Carrero estará en el rato. Va a cobrar Brian Castillo. Ya está esperando la indicación del árbitro. Va a cobrar Brian Castillo. Agarró impulso, le pegó de pierna derecha al centro, gol. Gol de Táchira. 1-0 está esto. Sí, señor, gol de Brian Castillo en ese penal que se cobró a nombre también de la gente de Irene Spa en el Centro Comercial Plaza San Cristóbal. Cobró bien Gianfranco Fuerte a la derecha y el arquero Tito Rojas, que está por el equipo de Metropolitanos, a su izquierda. Va a cobrar entonces el equipo de Metropolitanos. Listo el cancerbero Camargo, que se mantiene ahí en el arco del equipo del Deportivo Táchira. Vamos a ver rápidamente el número de que va a cobrar por el equipo de Metropolitanos. A no ver. Se ve el número. Bueno, toma impulso. Lo que es Lucena. Vamos a ver. Le va a pegar de sí. Pierna derecha. Le pegó al tapó centro. Camargo. Tapó Camargo. La atajó Camargo. Y esto sigue 1-0. Gana el Deportivo Táchira. Tapó el cancerbero Camargo por parte del Deportivo Táchira. Que viene el balón al palo de la mano izquierda. Él voló ahí a media altura. Mano cambiada y para el penal entonces para el equipo del Deportivo Táchira. Vendrá a cobrar... A ver, Pablo Camacho. Pablo Camacho le va a pegar a esta pelota cortesía de... www.quindeporte.com, porque la vida hay que siempre hay que apostar a ganador. Por eso disfrútalo gratis con www.quindeporte. También como Motorpuesto y Variedad de los Andes, soluciones en la carrera entre calles 4 y 5 detrás de la Escuela Graciliano Comerán en Santa Luis de Tariba. Camargo le va a pegar, ya toma impulso. Camacho le va a pegar. Vamos a ver, no, Calzadilla. Calzadilla le va a pegar de pierna derecha, le pegó al palo izquierdo del arquero. ¡Gol!
¡Gol de Táchira! Al bajante izquierdo le pegó y gol. Gol de Carlos Calzadilla con solvencia, sí señor, al palo de la mano izquierda. El arquero fue a la derecha, así que eso está. 2-0, tapa ganando Táchira. Y se viene el penal para el equipo de Metropolitanos para ejecutar allí. Va el camiseta número 7. Específicamente el jugador, este es Robert Garcés. Robert Garcés ya acomoda la pelota en el punto penal. 2-0 está esto, gana el Deportivo Táchira. A nombre de Pizzería La Ermita, somos la cátedra de la pizza en el Táchira. Va a cobrar Robert Garcés. Robert Garcés que ya toma impulso, llega hasta la semiluna. Le va a pegar cuando el árbitro le dé la instrucción. Ya ahora sí le va a pegar de pierna derecha. Le va a pegar, le pegó al ángulo izquierdo del arquero y gol. Gol de Metropolitanos, 2-1 está esto. Sí señor, buena la ejecución allí de Robert Garcés, arriba al ángulo superior izquierdo de Camargo, que allí voló también, pero ha batido al meta aurinegro. Eso ha estado 2-1, va a venir a patear el Deportivo Táchira. En la información, a nombre de nuestros buenos aliados comerciales, como es la gente también de pizzería, de panadería Sagitario, sitio pequeño con grandes cosas para deleitar tu paladar. No alcanzo a visualizar el número de quien va a cobrar por Táchira. Este es el tercer penal. Ábramele a Jenser. Edison Tamiche será el encargado de cobrar ese penal para el Deportivo Táchira. Edison Tamiche le va a pegar de pierna zurda, le pegó al centro, gol. Gol de Táchira, 3-1 está esto. Sí, señor. Marcó entonces Tamiche, fuerte zurdazo. Arriba marca el gol, Jenser. Así es, la alcanzó a tocar Tito Rojas, pero el remate con mucha potencia de Edison Tamiche para convertir el tercer tanto del Deportivo Táchira, que ya suma la ventaja importante, ¿no?, para encaminar esta victoria en la Copa Rey de Marcas. A cobrar cuero por parte del equipo de Metropolitanos, tiro penal a nombre también de la gente de Motorrepuesto Tariba, tu auténtico aliado Suzuki, carrera 5 entre calle 11 y 2, urbanización Monseñor Briceño en Tariba, porque nuestra experiencia hace la diferencia. Toma distancia Cuero, le va a pegar, tranquilo. Fabián Cuero, neogranadino. ¡Le pegó! Arriba al palo izquierdo del arquero, golazo. ¡Gol de Metropolitanos! 3-2 se pone esta tanda de penales de la Copa Rey de Marcas de Daca. Fuerte arriba, ya voló Jesús Camargo. Los tres penales han sido pateados por ese lado. Por el ángulo izquierdo del arquero. Sí, primero lo atajó y los otros dos han terminado adentro, pero siempre leyendo el balón Camargo. Gianfranco Castillo será el próximo ejecutante por parte del Deportivo Táchira. Muy bien, en la información, en ese penal que se va a cobrar a nombre de Superfrenos Rochari en la calle 5, donde siempre la concordia, Superfrenos Rochari, especialistas en frenos. Gianfranco Castillo le va a pegar, le pegó de pierna zurda al palo derecho del arquero, gol. Gol de Táchira, 4-1 está esto. 4-2 está esto. 4-2, sí, buena ventaja, obligado Metropolitanos a marcar. Va a patear el propio arquero Tito Rojas, Jenser. Así es, gran remate de Gianfranco Castillo. Tito Rojas adivinó la intención, volvió a tocar la pelota, pero no fue suficiente porque la pelota se terminó ingresando en la puerta defendida por Tito Rojas. Ya toma distancia Tito Rojas. Va a cobrar ese penal a nombre también de la gente de Panadería Sagitario, sitio pequeño con grandes cosas para deleitar tu paladar. Arquero contra arquero, Tito Rojas, le va a pegar. Ya toma, le agarra impulso, le pegó de pierna izquierda, de pierna tapó. Derecha. Tapó al palo derecho del arquero y tapó. Jesús Camargo. Jesús qué bien. Camargo tapa esta pelota entonces y gana el Deportivo Táchira. Esto queda 4-2. Sí, señor, qué bien. Ahí Tito Rojas tomó los pasos, adivinó, la pateó, pero Camargo por primera vez en su tanda de penales se lanza al palo contrario y de buena manera detiene el penal. Gana entonces Táchira en la Copa Rey de Marca, Jenser, 4-2. Redondo entonces, 2-0 en el partido, 4-2 en la Copa Rey de Marcas. Y que se consolida como único líder de la Copa Rey de Marcas a la espera de lo que haga Academia Puerto Cabello el próximo domingo cuando enfrente al Monagas Sport Club. Un Deportivo Táchira que firma una gran noche aquí en San Cristóbal y Jesús Camargo también con un rendimiento sólido en los 90 minutos, sí, y hoy en la tanda de penales nuevamente como ya ha sido de costumbre para el guardameta que hoy defendió el pórtico del Deportivo Táchira para convertirse en figura y ser yo creo que uno de los mejores arqueros, ¿no?, de la competición en estas dos, sí, ediciones que van de competencia. Imaginemos un hipotético escenario, Jenser. Imaginemos por allí
Dios mediante unos cuartos de final de Copa Libertadores ante un, no sé, Palmeiras, y haya que ir a los penales. ¿Qué hacemos? ¿Sigue Araque o tapa Camargo? A la mano de Dios. Por la actuación que ha tenido Jesús Camargo en la tanda de penales, sí. ¿Lo metemos? Si yo fuera el entrenador, lo coloco. Claro, hay que meterlo y hay que hacerlo. Bueno, aparte sobre todo la estatura que tiene Jesús Camargo. Muy importante. Sí, cuando se lanza a uno de los dos palos, lo hace de gran manera y termina siempre. Además que tiene una buena lectura para los ejecutantes, ¿no? Y eso es un factor importantísimo al momento de una tanda de penales. Sí, señor. Bueno, agradecidos, muchachos. Hoy terminamos el servicio informativo un poquito más rápido de lo tradicional. Jueves Santo hay compromisos también que cumplir con nuestra parte personal, familiar, espiritual, indudablemente en el día de hoy. Así que, don Marcos, gran trabajo. Felicitaciones en la parte técnica, en la parte comercial, extraordinario también. Usted está igual que Jesús Camargo, ¿no, Jenser? Mire, viene la parte técnica, viene la parte comercial, y como yo lo voy criando ahí como narrador, ahí va el muchacho, ahí va. Muy bien hoy en la tanda de penales, ¿no? En la parte seria. El utility del juego. ¿El qué? El utility. No, muy bien. Súmele también el video, súmele. No, ¿qué más quiere? No. Ah, caramba, mire. ¿Qué más quiere? Ah, César, ¿qué opina usted? César. Hacemos el mandado y cobramos, nos quedamos con el vuelto. César, ¿usted qué opina allí de nuestro utility hoy? Mire, dice que él hace video, que también lleva la parte comercial. Lo estoy criando como narrador, ¿no? A Marcos, en la Copa Rey de Marcas. Y encima de eso, pues está muy bien en la parte técnica. César, y felicitaciones por su gran trabajo usted. Bueno, pero que hable César, eso le hable César. Ahí está hablando César. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan por Consolación y por La Nación Radio. El equipo de En Juego FM venimos haciendo un gran trabajo, cubriendo cada partido de local, de visitante. Y por supuesto, los mejores resúmenes los podrá conseguir a través de nuestras redes sociales y por nuestro canal de YouTube. ¿Y qué opina usted de Marcos? Buen trabajo, ¿no? Marcos, bueno, sí, cada vez se va desempeñando mejor en sus labores, ahí le van haciendo los refuerzos necesarios, lo que considere ahí nuestros directivos. Muy bien, muy bien. Gracias, César, buen trabajo. Bueno, gracias, Jenser. Excelente trabajo hoy también, una vez más. Gracias a ustedes, compañeros, a toda la audiencia que nos acompañaron durante estas más de 2 horas de transmisión y que los invitamos rápidamente a que nos escuchen, nos sintonicen a partir del día lunes en El Juego FM, siempre en deportes, a partir de las 6 de la tarde, y también que estén pendientes de las redes sociales porque ya está listo el análisis de lo que fue la victoria del Deportivo Táchira y que en las próximas horas lo van a estar encontrando en nuestro canal de YouTube, @enjuegofm. Bueno, Jason, también gran trabajo. Hoy detrás de cámara, Jason, bueno, la gente ahí no lo puede ver porque está haciendo un excelentísimo trabajo a esta está hora. Está haciendo el deber. Está haciendo el deber. ¿Será que puede? Pecadito, se toma la sopita con fundamento, Jason. Hay un rayonazo de cuerno por ahí, ¿no, señor Jason? Bueno, nos vamos. Gran trabajo, gracias en el día de hoy. Dios les pague, Dios les bendiga. Gracias por su atención, por su sintonía. Pero igual al trípode de la nación. Sí, ¿no? Igual. Igual al trípode nuestro. Sí, señor, exactamente. Y gracias por respaldarnos a todos ustedes, amigos oyentes, a través de sus mensajes de YouTube, a toda la comunidad de YouTube. También a todos los amigos a través de Consolación 99.1 FM, la señal en la que se escucha y se siente. Qué sintonía en el día de hoy. Gracias, 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 gracias. Tanto en la radio como en las redes sociales. Excelente por honrarnos victoria. Con su sintonía, de verdad. Dice que sí. Wendy Escalante, excelente victoria para nuestro Deportivo Táchira. Ahora afinar detalles para el próximo encuentro con River. Sí, señor, el martes con River. Dios mediante estaremos con la previa a partir de las 6:30 de la tarde en este partido del Grupo H de la Copa Conmebol Libertadores, primer juego. Mi estimado Marcos, despedimos en lo comercial. Nos vamos entonces, gracias por acompañarnos. Nos vamos en nombre de nuestros aliados comerciales: www.kindeportes.com, Panadería Sagitario, Motorrepuestos Tariba, Agencia MEP, Motorrepuestos y Variedades Los Andes, Superfreno Rochari, Pizzería La Ermita, en nombre de la heladería Tiolín, Gana Loterías, Aide Estudios. Nos vamos también en nombre de los amigos Bar Irene Spa, Tapicería JE, y en nombre de Anas Closets le decimos gracias por su sintonía. Nos escuchamos el día lunes en punto de las 6 de la tarde por @enjuegofm, @lanacionradio y también, por supuesto, en Consolación 99.1 FM. Cuídense mucho, terminen de pasar una tranquila Semana Santa, un tranquilo fin de semana, por supuesto, y cuídense muchísimo. Gracias por regalarnos su sintonía. Hasta una próxima, hasta el lunes a las 6 de la tarde. Chao, chao.